31. Hola, 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 queridos amigos, bienvenidos a Bar Croata, el programa de la colectividad croata de Rosario para Argentina y el mundo. Viernes 31 de julio de 2020. Una alegría volver a encontrarnos, queridos amigos, como hace 15 años, desde la ciudad de Rosario para todo el mundo. Paso ya a presentar a los miembros del staff de Bar Croata Radio, doctora Faustina Saric, don Iván Gerbas. Dobra večer, Javi, dobra večer, Iván, dobra večer, Zbima. Qué lindo, qué lindo reencontrarnos, queridos amigos. Y hoy tenemos un muy lindo programa para ofrecerles, con un montón de información. Vamos a estar con el primer informe del Censo Digital Croata Argentino. Vamos a estar viendo todas las estadísticas con la doctora Jelena Nadinic, desde Buenos Aires. Además, la columna de los ríos croatas, con la doctora Faustina Saric. Un homenaje muy especial a Oliver Dragojevic, con entrevista a Mariano Škarek, la voz de Tributo AR, que está en Argentina y que hace un homenaje a las canciones de Oliver Dragojevic. Así que esa entrevista con Mariano Škarek la vamos a tener en la segunda hora del programa, junto a la columna de don Pedro Saric, que también va a estar dedicada a Oliver Dragojevic. Y por supuesto, toda la info deportiva, porque se viene la final de la Copa Croacia, por eso hoy nos acompaña este decorado, como podrán ver, ya mañana la final. ¿Entre qué equipos, don Gerbats? Bueno, mañana la final, los partidos no terminan todavía. La final será Rijeka-Lokomotiva, así que ya pronto estaremos con todos los detalles de eso. Así es. Y muchos más. Sí, sí, toda la info de la Perbalina. Claro. Así que claro. Bueno, tendremos toda, casi tres cuartos del programa para adelante, tendremos toda la información de la Perbalina, de todo el fútbol croata y algunas noticias más. Así es. Bueno, Tina, ¿de qué ríos vamos a estar hablando hoy? Hoy. Vamos a hablar vamos a terminar hoy con el capítulo de los ríos, porque son muchísimos. La verdad que no tendríamos que destinarle tantos programas porque todos muy bellos. Hoy vamos a hablar de 10 ríos de distintas zonas, algunos desembocan en el Adriático, otros son de Eslovenia, y vamos a hablar de algunos ríos muy bonitos de la tierra de Liciano, de Ivane. Vamos a hablar de algunos ríos bonitos de allí, así que prepárense porque van a tener más lugares para visitar cuando vuelvan a ir, que pronto vamos a poder ir otra vez a Croacia. Bien, bien, bien. Bueno, muy bien, queridos amigos, les voy a dar unos consejos que acompañan a Bar Croata en este viernes 31 de julio de 2020. Turismo San Miguel, de Juan Potepán Mirković, Arroyo Seco. Turismo San Miguel, siempre junto a Bar Croata. Metalúrgica Halcón, de Rubén Lupich,
fábrica de equipos, pizarras Trojos para tractores y cosechadoras. Envíos a todo el país. Consultas al 03402-461593 o en fábrica Salta 177 Álvarez Santa Fe, Metalúrgica Halcón de Rubén Lupich. Descubre un nuevo espacio que posibilita el encuentro entre croatas como también amigos no croatas. Mirko y su equipo preparan almuerzos y cenas con comidas típicas de distintas regiones de Croacia. Hay que conocer este rincón croata llamado Lo de Mirko en Bolívar 1556, San Telmo, Centro Cultural Argentino-Croata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También podés hacer pedidos por WhatsApp al 11-3280-4845 o bien terminación 2070-8815. Bueno, muy bien. Quiero agradecer especialmente a mis queridos amigos del Centro Cultural Croata de Rosario, porque miren qué hermoso tapabocas que han preparado. Miren qué lindo que está, con el logo de la HNS, realmente está hermoso. Así que a todos aquellos que quieran, yo conseguí los dos motivos. Este con el escudito de Croacia también está muy lindo, así que pueden conseguirlos en el Centro Cultural Croata de Rosario. Un saludo muy grande a los amigos del Centro Cultural que tanto hacen por los croatas de Rosario. Bueno, a ver, ya tenemos algunos saluditos, mucha gente en vivo que nos está saludando. Miren ustedes, Adrián Francisco Ruiz. Saludos, Iván. Te saludo a vos. Hola, hola. Bien. Susana Gili Bojanic. Dobro večer svima, nos dice Susi. Gracias por estar siempre, Susi. María Pia Ivančić. Hola, Bar Croata. Saludos para Astrid Ivančić, mi prima en Croacia. Claro que sí. Desde las sierras de Córdoba. Ha salido un artículo muy interesante de María Pía, que probablemente en los próximos programas la estaremos contactando para que nos cuente aquí en Bar Croata, porque es un artículo muy interesante acerca del cannabis medicinal. Que bueno, María Pía tiene mucho que ver con eso. Bueno. Carlos Augusto de Villa, boa noite de Brasil, hola Brasil, qué lindo tenerlos, muy bien. Bueno, Susana Gili Bojanic, saludo a mi compañero de idioma que los extraño un montón. Bueno, Tina, ¿volverán los cursos de idioma este año? Esperemos que sí, bueno, todo depende de la situación, cómo está ahora. Pero sí, la idea es que ya estaba todo preparado. Cuando sobrevino esto de la pandemia, estábamos listos para empezar. Y la verdad que lo que queremos es hacerlo personalmente, hacerlo en vivo, porque es una manera de formar más las amistades, ¿no es cierto?, de compartir de otra manera, porque ya estamos avanzados, estamos repasando, no nos vamos a olvidar de lo que aprendimos. Y muy, muy pronto vamos a retomar nuestros cursos de idiomas. Si Dios quiere, así será. Así es, bueno, todos estamos con esa expectativa, por ahora hay que cuidarse, quedarse adentro, usar tapabocas, como los que mostrábamos recién, y hacer todos los deberes. Bueno, más saluditos, Casimir Ragus, Puno Postdravi, Cleveland, bueno, desde Cleveland nos saludan, un gran abrazo en América del Norte. Casimir Ragus, qué lindo cuando tenemos gente del exterior, María Alejandra Micas, saludos a todos los integrantes de Bar Croata y a los compañeros de idioma. Esperemos vernos pronto. Bueno, está todo el idioma de Bar Croata, aquí prendido, qué lindo. Adrián Francisco Ruiz dice, desde Berisso, Iván, desde Berisso te saluda. Ahora me acuerdo mejor. Bueno, ahora me acuerdo mejor, sí, sí. Bueno, mándenle un saludo, vamos, Iván, le ponga la energía ahí.
Bueno, además de saludar a Adrián, aprovechamos la ocasión para mandar un saludo muy grande a todos los patas de La Plata, Berisso y Ensenada. Así que un saludo a la Asociación Croata Raíces Istrianas. Ahí está, sus paisanos, ¿eh? Ahora sí. Muy bien. Bueno, en Bonco y Elovina, grande, Bone querido, buenas noches amigos de Bar Croata, a todos los croatas del mundo, dice el gran Esbone ahí en San Fernando, un gran saludo, Bonco, qué lindo tenerte. Carlos Gabriel Yurina, buenas noches para todos, nos dice desde Luján, Carlitos, un gran abrazo para él. Liz Yaquisis, buenas tardes, el habitual abrazo croata paraguayo a los viernes a los tres, HR, HR, gracias Liz querida, un gran saludo para vos también. Bueno, muy bien, ahí te retribuye Adrián Francisco Ruiz. Qué lindo, ¿eh? Cuánta gente amiga conectada, ¿eh? Paraguay, Canadá, bueno, Brasil, de todos lados, ¿eh? De toda Argentina, qué lindo tenerlos, qué lindo, realmente. Bueno, muy bien, decíamos que hoy vamos a tener como temas fundamentales el homenaje a Oliver Dragojevich, al haberse cumplido en estos días un nuevo aniversario de su fallecimiento, y además vamos a estar viendo el último capítulo de los Ríos Croatas, como así también vamos a analizar un poquito el primer informe de cómo va avanzando el censo digital de los croatas de Argentina. Y para ello hemos convocado para el día de hoy a una de las integrantes del Savjet Argentina, en el Saboro Croata, que es la doctora Jelena Nadić, presidente de la Asociación Croata Jadran. ¡Hola, Jelena! Hola, ¿me escuchan bien? ¿Cómo están? Hola, Elena. ¿Qué tal? Bienvenida, sí, a Bar Croata, Jelena. Hola, hola. Tanto tiempo. Está? Yo los veo, ustedes no me ven quizás, pero yo los veo. Claro, bueno, qué lindo tenerte. Sí, gracias por la invitación para compartir un poco todo lo que hemos estado trabajando durante este último mes. Y darles una breve reseña de las algunas de las conclusiones que hemos tenido durante este periodo. Así es. Y bueno, y Elena, también vos, además de formar parte del Savjet Argentina, sos presidente de la Asociación Croata Jadran. Sí, efectivamente. Eso, o sea, ya van 3 años y ya me toca dejar el cargo. Termina el mandato. Sí. Así que estoy muy feliz también por eso. Claro. O sea, porque es mucho trabajo. Claro, claro. Pero la verdad que siempre es muy satisfactorio, ¿no? Trabajar para los croatas y aparte, más que nada, esto de que uno es fiel a sí mismo en el aspecto, claro, en que uno hace lo que le gusta, ¿no? Que es el amor hacia lo croata, ¿no? Y todas las posibilidades que hay, ¿sí? Para hacer. Y bueno, y también como integrante del grupo vocal femenino Valovi, Jelena. Y también. También, soy una de las fundadoras y, bueno, durante 2 años no he ejercido vocalmente, sino que les hice de manager, pero ahora volví. Claro, así que espero que me acepten, porque estamos ensayando online. ¿Se viene alguna otra gira por Croacia, como hicieron? Ojalá, sí. Bueno, primero vamos a ver cómo termina toda esta situación que estamos viviendo, pero sí, por supuesto que es una de las cosas, pero bueno, el sueño ya se cumplió. Ahora, la verdad, lo bueno es seguir teniendo sueños, ¿no? Exactamente. Bueno, y Elena, ha salido el primer informe, el primer avance del censo digital croata argentino. Lo van a mostrar. Lo vamos a ir proyectando. Dale. ¿Te parece que mientras vos vas hablando,
Nosotros vamos a ir proyectando las imágenes, las vamos a ir compartiendo, así vos un poco nos vas contando las impresiones, bueno, la primera impresión que han tenido, ¿no es cierto?, con estos resultados, que bueno, ya lo lanzaron hace 2 meses aproximadamente. No, un mes y 2 días, sí. Claro, por eso, claro. El primer informe era a los 30 días, por eso hemos cumplido con lo que hemos prometido, que es contarles un poco, por lo menos algunas de las cosas más destacadas, ¿no es cierto? O sea, si querés pasar a la primera, a la otra diapositiva. Ahí está. Ahí está. O sea, este informe, de hecho, la verdad es un poco para romper el silencio y para darles más ánimo a aquellos que aún no se han censado, sabiendo que tenemos 6 meses en total, o sea, termina el 28 de diciembre. Pero, sinceramente, lo más importante es que no se olviden de llenarlo, ¿sí? Porque es importante que se sientan parte de esta comunidad croata y, bueno, también queremos aprovechar porque realmente la respuesta ha sido muy buena, muy buena. Estamos muy satisfechos. Qué lindo eso. Sí, qué lindo que han respondido muchos croatas a esta convocatoria. Exacto. Y ¿sabes qué? Digamos, lo más llamativo es que es esto de que ha participado mucha gente que no tiene nada que ver, o sea, que no tiene ninguna conexión con ninguna institución, o sea, gente que, se sintió esto, parte, ser parte de algo que tenga que ver con lo croata, entonces eso nos llena mucho de satisfacción. Ustedes tienen mucho que ver también en esto de difundir todo lo que es el censo y qué importancia tiene, ¿no? Porque lo más importante que tiene esto es que puede tener tantas acciones futuras que quizás hoy no alcanzamos a ver. Así es, es verdad. Lo que sí es importante, Elena, es que al sentirse parte de esto, esto puede llegar a provocar, no sé, políticas diferentes, tanto en Croacia como en Argentina. Entonces, exacto. Además de saber realmente de que sos croata, ¿no? Exacto, exacto. Es como hablábamos hace unas semanas con Ivanovic y también con Cristian, que la estadística, ¿no es cierto?, es una ciencia que puede ser muy bien utilizada y aprovechada. A mí se me cortó. Para muchas proyecciones. A ver, Yelena, nosotros te escuchamos lo más bien, ¿eh? Te escuchamos bien, Yelena. A ver. Sí. Ah, vos. No, yo lo que quería decir que sí, realmente. Escuché algo de Liz. Ahí está, que Liz estaba comentando, y es verdad, nos están pidiendo de otros países, de Sudamérica especialmente, bueno, de Estados Unidos también se interesaron, porque es la primera iniciativa que hay al respecto, sí, de conocer cuántos descendientes de croata. Y eso también es importante que quede claro, que es toda la línea completa, o sea, no es solamente el que vino o el hijo, sino los nietos, los bisnietos, todos. Esa es la parte en la que quizás necesite ser más aclarada de lo que pensamos que aclaramos, pero que me gustaría que quede bien grabado, ¿no? Y bueno, después esto, como vos decís, se puede replicar en otros países. Ahí Liz, que está siempre junto a nosotros participando. Bueno, los amigos de Paraguay podrán lanzarlo, los de Brasil también. Los de Colombia, los de Perú, los de Chile, sí, también. Exactamente. Y de paso contamos que en Croacia ahora la Facultad de Estudios Croatas lanzó un censo para aquellos que deseen emigrar a Croacia. Sí, así que eso también es un dato interesante para todo aquel que esté pensando a lo mejor en ir a vivir a Croacia, Exacto. Porque es un puente, una vía que puede ayudarlos, Así que le damos la referencia que ese censo también está en Facebook, en la página de Estudios Croatas, lo pueden encontrar también.
Sí, cuando estuvimos desarrollando nuestro formulario, también hemos consultado con ellos, así que realmente siempre estamos en conexión, ¿sí? Con la universidad. Así que, sobre todo con Florencia, sí, con Florencia Luchetti. Bueno, ahí tienen uno de los resultados que no es llamativo. Claro, no, ustedes son más. Somos más. Siempre, y además, sabés que tenemos que la paciencia de llenar los formularios. Claro. Pero siempre son más. Eso es en todo el mundo, que hay más nacimientos femeninos que masculinos. Exacto. Pero sí te quiero comentar que, o sea, en un principio eran más los hombres, ¿eh? Y ahora, finalmente son más las mujeres, y digamos que es más representativo de lo que es la sociedad actual, así que está bien. Claro, o sea, claro, es concordante. Claro. Somos más mujeres. En un 54-46, está bastante ahí, bastante parejito también. Sí, ¿eh? Sí, sí. Poco. Así es. Bueno, muy bien. Esa es la primera. Entonces vamos a ir con la segunda, que es el rango de edades en porcentaje. Sí. Bueno, los que más respondieron son los de 40 a 65 años, luego los que son de 19 a 39. Por supuesto que los mayores o los menores, a veces dependen mucho de que una persona le llene los datos por él. Y aparte, bueno, en los adolescentes también es esperable que no tengan ganas de hacerlo, entonces a veces las madres están en otra. Los adolescentes están en otra. Pero, digamos que a veces, bueno, que más adelante si quieren lo cuento, pero a veces es importante saber que no toda, la persona adulta refiere que tiene tanta cantidad de hijos y después no están todos reflejados en el censo. O sea que los instamos a que lo terminen de completar. Así es. Bueno, muy bien. Y obviamente ya mayores de 81 también la población. Hay menos. Van quedando poco, se van yendo, sí, lamentablemente. Claro. Lamentablemente. Por ahí son los llegados desde Croacia, ¿no es cierto? Tal cual, sí. Los llegados ahí, sí, tal cual. Así es. Bueno, y aquí, país donde nació. Sí. Mirá qué datos interesantes. Sí, acá lo que se ve, bueno, que la mayoría nació en la Argentina, el 96%, un 2% es croata de nacimiento, y otro es croata nacido en otro país, por ejemplo, nacidos en Austria, en Bolivia, en Bosnia y Herzegovina, bueno, también Italia está por ahí, están en orden alfabético acá. Claro. Pero son de los lugares de donde provinieron, nacieron, o sea, son hijos de croatas, se vinieron para la Argentina, pero ven que hay una gran variedad de personas que han nacido en otros países y que son croatas y están viviendo en la Argentina, por ejemplo. Claro, bien, que seguramente han venido en otras épocas, ¿eh? También. Ahora no atrae tanto a Argentina para venir, lamentablemente. Muy bien, vamos avanzando entonces y vamos a ver ahora la provincia donde viven los croatas de la Argentina. Bueno, esto es lo maravilloso, es que realmente hemos visto que en todas las provincias hay croatas, en todas. O sea, se han registrado la presencia de croatas en todas las provincias de la Argentina. Y eso la verdad que nos pone muy contentos. Digamos que están en orden de predominancia. Y digamos que los que mayor cantidad están es en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, en la capital, en el Chaco, en Mendoza. Y acá, antes de Chubut, en realidad respondieron en cantidad aquellos que no viven en la Argentina, que son argentinos croatas que no viven en la Argentina, que después los vamos a ver en la siguiente diapositiva si querés mostrarla. Pero quiero decir que gran cantidad de personas que viven fuera, que son argentinos, que viven fuera, han completado también el censo.
Muy bien, bien. Ahí está. Ahí está. Croatas de Argentina viviendo en otros países. Exactamente. O sea, también fíjense la gran cantidad de argentinos croatas que están viviendo en otros países, sobre todo bueno, en Croacia, por supuesto. Está en orden alfabético aquí, Claro. pero bueno, que están viviendo en Australia, no sé, incluso realmente Qué debería. interesante esto, qué interesante realmente, y Elena, porque esto muestra que a pesar de haber emigrado de Argentina y de sentirse croatas, también se interesaron por hacer el censo. Exacto. O sea, muchas veces nos pregunta, tenemos muchas consultas al respecto a Claro. nuestro mail, que es censocroata@gmail.com. Es fácil de acordarse, censo croata. Entonces, nos pregunta, ¿yo tengo que llenarlo? Y entonces, por supuesto Claro. que sí, que les contestamos lo que tienen que hacer. O sea, hay Claro. otras personas que preguntan, yo, mis abuelos nació en tal pueblo y qué sé yo, no sé si eso es Croacia, y a veces les gustaría llenar el censo, pero no son croatas. Claro. Sí, Entonces pasa porque. les tenemos que Claro. responder que no. Y claro, es que, viste, la historia croata ha sido tan revuelta por momentos, lamentablemente hemos sido dominados muchas veces, hemos formado parte de otros estados y bueno, eso hace que mucha gente no tenga en claro si es croata o Exacto, no. ¿Eh? pero lo Bueno. bueno es que se interesan en Claro, conocer, exacto. o sea, que todos estamos en ese interés que es conocer nuestras raíces, y eso es muy importante para el ser Así es. humano, ¿sí? Así es. Bueno, familiar más cercano nacido en Croacia. Sí. Qué interesante esto. Bueno, la gran mayoría son abuelos y bisabuelos, y eso se condice después, me parece que viene después la diapositiva de en qué ola migratoria vino. Son los Claro. abuelos y los bisabuelos son los que más ocupan, digamos, son los que más respondieron, son la gran mayoría de los descendientes de croatas que hay. Después hay de los que viven, o sea, de los que vinieron ambos padres, o ambos padres se conocieron aquí, padre o madre, sí, o que es nacido directamente en Croacia, el 2%, ¿sí? Pero la Bien, gran bien. mayoría son Incluso, los mirá, abuelos y incluso, bisabuelos. claro, incluso hay un 7% de tatarabuelos, ¿eh? Sí, claro. Sí, porque es de Mirá, la mirá. primera ola migratoria. Sí. Claro, qué lindo eso. Bueno, Uh-huh. muy bien, y acá está lo que vos decís, ¿en qué Sí. ola migratoria arribó usted o su antepasado croata? Claro. Fíjense que la ola migratoria que vino hasta 1918 es importante en porcentaje, pero la que más, o sea, incluso La más superior antigua. a la Claro. tercera, que es la ola migratoria posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y Claro. donde más vinieron fue entre ambas guerras, ¿sí? Exacto. Entre la primera y segunda, es la Exacto. donde más vinieron, ¿eh? Que hablábamos tiempo atrás, que generalmente a las dos primeras se las da como emigraciones económicas y a la tercera política, y yo les decía que en realidad todas son políticas, ¿eh? Porque la economía tiene que ver con la política, ¿eh? Totalmente. Y en aquellos momentos, tanto en la primera como en la segunda ola migratoria, Croacia vivía, ¿eh?, importantes cambios políticos que hacía que muchos emigren, ¿eh? Así que bueno, fueron muy importantes las tres, como vemos. Y después del 61, prácticamente muy pocos, y Elena. ¿Sí? ¿La tenemos ahí, Elena? Ah, se nos ha congelado, y Elena. A ver, nuestro técnico Ivancito. A ver si podemos retomar el contacto. Cuando veíamos entonces las diferentes olas migratorias, que han arribado al país, como decía la doctora Nadinich, la primera anterior a 1918, anterior a la Primera Guerra Mundial, la segunda, donde mayor cantidad vinieron, entre el 19 y el 45, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, es la de mayor cantidad,
La tercera ola inmigratoria es después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1946 y 1960, y luego ya de 1960, prácticamente muy poca gente de Croacia ha venido a la Argentina, y esto también tiene que ver con la situación en nuestro país, lo atractivo que resulta o no Argentina para los croatas en estas últimas décadas. Bueno, ¿la tenemos de nuevo ahí, Elena? Todavía no. Le dije que reiniciara el módem porque, bueno, quizás tiene algún problema en la casa. Pero justo en el mejor momento. Nos están haciendo dos, mientras las esperamos, nos están haciendo dos preguntas importantes que ahora la vamos a intentar contestar mientras esperamos a Yelena. Bueno, vamos a leer esos saludos. Dale. Dujan Bushkovic Berenger, desde Chile, dice: si mi abuelo llegó desde Croacia y llegó a vivir a la Argentina, incluso hizo su servicio militar allá, y después se vino a radicar a Chile. Yo, como nieto de él, ¿puedo participar del censo? Buena pregunta. Qué buena pregunta, yo creo que sí. Buena pregunta, sí. Correspondería. Podría corresponder como aquellos que viven en el exterior, porque son, en el caso del abuelo, no sé si vive o no, pero pasó por Argentina y ahora vive en el exterior. Vimos esa diapositiva. Y bueno, ahora si vuelve la doctora, tal vez le podrá responder. Bien. Y hay una segunda. La otra la hace Juan José Musladín, que ya me lo imaginaba porque ya lo vi en otro grupo. Donde preguntan en qué emigración llegaron, no contemplan los que llegaron en los años 1800. Mi ancestro llegó en 1840 y tuve que agregarlo a mano. Pasa que tu ancestro, Juan José, llegó en un momento donde todavía no estaba la migración masiva. Calculo yo, la migración masiva empezó a finales del siglo XIX. Bueno, pero Nosotros sabemos que hay... Perdón, ¿no? Pero esa entraría en la primera, porque en la primera dice anterior a 1918, es decir, todos los anteriores, ahí la estoy mostrando, todos los anteriores a 1918, Juanjo, entraría ahí, en esa primera ola migratoria, porque esa no tiene inicio, sino que tiene tope final, que es 1918. Claro, ahí creo que entraría la consulta de Juan. Sabemos que hay tres personas que han emigrado, que son los pioneros verdaderos de Argentina, y estaría en el medio, digamos, de la migración. Ahí la recuperamos ahí, Elena. Bueno. A ver. Ahí estamos. Sabemos que las comunicaciones sí, a veces se ponen difíciles porque todo el mundo en época de pandemia está utilizando internet y, bueno, a veces no funcionan del todo lo mejor posible, ¿no es cierto? Pero bueno, hay muchos amigos que saludan, como Adrián Francisco Ruiz desde Berisso. Ahí la tenemos de nuevo a la doctora Nadinich. Y Elena. Ahí está. ¿Nos escuchás, Elena? El micrófono, a ver, Iván, ahí está queriendo. Y ahí, eso tiene que habilitar ella. Ahí está. Y Elena, ¿qué tal? Horrible que te pase esto. Sabemos que las comunicaciones en época de pandemia están saturadas y esto es muy común, Elena, quédate tranquila porque suele pasar incluso en importantes programas televisivos, lo vemos permanentemente. Bueno, muy bien. Estábamos entonces. Ya la vimos. Las olas migratorias. Había un par de consultas de un par de personas. Sobre todo la interesante es la del amigo croata que vive en Chile, Iván. Si querés reiterarle la consulta. A ver. Por favor. Vale. Es un caso bastante especial este. Dujan Bush. Jovic Berenger desde Chile nos cuenta que mi abuelo falleció a
no, perdón, era el mensaje de arriba, escribí otro. Si mi abuelo llegó desde Croacia y llegó a vivir a la Argentina, incluso hizo su servicio militar allá y después se vino a radicar a Chile, yo como nieto de él, ¿puedo participar del censo? Sí, claro. Qué pregunta, ¿eh? Claro. Sí, el abuelo debe tener el documento, sí. Hay que ver cómo, o sea, qué se siente él, pero sí, hay casos así muchas veces, hay que se han ido después de acá, se han ido a vivir, por ejemplo, a Australia, han venido acá, quizás han tenido hasta familia acá, y después se fueron, toda la familia se fue, por ejemplo, a vivir a Australia, es un caso muy directo mío, por ejemplo, bueno, todas esas personas se censan también. Claro. Bien. Corresponde, sí, como hay casos que se han ido a Paraguay o a Bolivia, porque claro, han entrado por acá. Claro. Sí. Bueno, muy bien. Vamos avanzando entonces. Aprovechemos la onda. Aprovechemos la onda, claro, de internet. Sí. Mientras dure. Actividades, bueno, donde le gustaría participar. Vos fijate que era lo que estaban hablando hace un ratito ustedes, que se la pasan extrañando a las clases, sí, de idioma, ¿no? Claro. ¿Viste? Claro. ¿Por qué? Porque la, sí, gente quiere saber sobre aprender el idioma, porque es una manera muy importante, digamos, de conservar, el primer acercamiento, ¿no es cierto?, que tenemos con el país, con la madre patria. Entonces, aprender el idioma es una de las cosas que más les interesa. Después las clases culinarias, o sea... Mira, ahí con el librito de... Acá hagamos cocina croata. De cocina croata, claro. Así es. Qué rico. Sí. No, aparte, qué lindo, porque realmente la cocina es parte de la cultura de un país, ¿eh? Así que también es muy importante. Muy importante porque aparte es algo diario, es algo, claro, que compartís en forma diaria, sin darte cuenta, o sea, es natural. Claro. Así que todo lo que está relacionado a la cocina, las actividades sociales también, porque esto, claro, es el sentido de la pertenencia, otros, digamos, tienen intereses artísticos, quieren participar en algún tipo de agrupación o de investigación. Por supuesto que hay también empresarios que tienen ganas de justamente de poder exportar o de importar productos. Deportivos, acá lo veo medio rezagado, aunque en realidad para mí no es cierto, porque ustedes saben, como en todas partes, que los croatas, o sea, Argentina es un semillero, ¿no? Es un semillero. Entonces, sí. Que nos vienen a... Nos vienen, como si yo jugara. Nos vienen a buscar a ver si alguna estrella puede surgir de acá para llevarse a Europa, y Croacia no está exenta de eso, ¿sí? Así que... Exactamente. Después, comunicativas, o sea, de todo lo que es comunicación, y religiosas, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos quiénes son los que más participaron, o sea, cuáles son las instituciones que más participaron. A ver si viene acá, no me acuerdo. Acá viene. Acá. Sí, las cinco instituciones con más participantes. Exacto. O sea, fíjense que se podía elegir en esa, más de una, porque no sé, yo pertenezco por lo menos a dos o tres. Y fíjense, el Centro Croata de Rosario, fíjense cómo participaron. ¿Qué tal? No, tercero no, porque no está Loro. Está Loro en alfabético, pero no vamos a decir nada. Bien. Pero, bueno, está bien. Sí, pero igual, lo importante es que los centros católicos son un lugar de convergencia de las personas, ¿sí? Y es muy importante donde haya un centro católico para que sea esto justamente, el aglutinante. Y siempre fueron muy importantes, digamos, los centros centros religiosos, como esto, como que vinieron a la Argentina, o sea, han hecho mucha historia en general, ustedes saben, ¿no? Uh-huh. En el mundo, asentar a las personas, ¿sí? Así que siguen siendo muy importantes. Y fíjense, Rosario, Córdoba y Dock Sud. Sí, muy bien. Claro. No. Y es que muchas veces, como en el caso del de Rosario, aglutina a muchas localidades del Gran Rosario e incluso del sur de Santa Fe.
Cuando se hacen celebraciones importantes, viene mucha gente del sur de Santa Fe al Centro Cultural Croata. Y bueno, lo mismo pasa seguramente en Córdoba, en Capital, ¿no es cierto? Claro, de las asociaciones, o sea, y en los centros católicos que también congrega gente de todos lados, o sea, no importa de qué barrio ni de qué localidad. Exactamente, así es. Bueno, y vamos avanzando. Algunas particularidades observadas. Sí, esto queríamos compartirlo, o sea, algunas de las cosas que hemos visto es que mayormente ha respondido personas que nunca participaron en la colectividad, que era lo que les comentaba al principio, ¿sí? Mira qué dato. Eso es importante, la verdad, para mí, a mí me gusta mucho saber eso, ¿sí? O sea, quiere decir que hay muchas personas también que conocemos que todavía no han llenado el censo, o sea, que falta todavía. Les damos tiempo, les damos tiempo. Exacto, todavía Imamo Bremena. Imamo Bremena. Así es. Es Previche, pero Imamo. Bueno, muy bien. También después, lo que vos decías de las consultas. Sí, tal cual. Increíble la cantidad de consultas. Oh, por eso, o sea, hay gente que nos manda... viste, los actas de nacimiento de las personas, o otros que nos mandan el árbol genealógico. Pero claro, o sea, es un trabajo posterior nuestro, porque si no llenaron el censo, todos esos, lo tenemos que nosotros completar, lo cual la verdad es que no es lo que quisiéramos, sino que realmente saber sobre los intereses, ¿sí? Más que nada sobre los intereses, las edades, ese tipo de cosas que van a quedar para un futuro. Después. Así es, así es. Y bueno, esto, y este también es interesante, que dice que hay croatas y descendientes en todas las provincias de la Argentina. Sí, sí, la verdad que sí, estamos re contentos. Estamos en todos lados. Los Gervati en todos lados. Muy bien. Bueno, qué interesante realmente. Y después hay otra. Y esta otra que dice más particularidades. Esto que más o menos también contamos, que hay interés por el tema de del idioma, las actividades sociales y culturales. Y lo que no es obligatorio es que la gente deje su dirección de mail si tiene algún interés o no. Y lo que nos sorprende y nos gratifica mucho es que la gente lo deja, el mail. Entonces, también quiero que sepan que a través de ese mail que dejan es donde le van a llegar también todos los resultados de este censo. Ya les tiene que haber llegado, llegado. Si no, estaba que se notificaciones, pero nosotros lo hemos enviado a todas las direcciones de mail que han dejado. Y bueno, y lo otro para destacar es esto, de que instar a la familia que lo completen todos, ¿sí? El abuelo, el hijo, el nieto, todos, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque a veces uno piensa, sí, te pido el link del censo porque mi mamá es croata. Bueno, pero vos también tenés que llenarlo. Claro, sos descendiente, claro. Sí. Así muchos no, por ahí no tienen esa, ¿no es cierto?, noción. Y bueno, es bueno incentivarlos, ¿no es cierto?, Yelena. Exactamente, recordarles cada tanto, por eso hacemos estos videos para que se recuerden, para que lo tengan presente, porque viste, uno va pasando, siempre hay cosas más importantes que hacer, pero es importante que sepan que esto va a tener acciones futuras y consecuencias futuras que van a ser muy agradables para todos. ¿Sí? Así es. Bueno, y entonces recordamos, hay tiempo hasta finalizar diciembre. Sí, el 28 de diciembre. O sea, pusimos 28, 28, 28, 28 para que no nos olvidemos. El 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Así que acuérdense de eso. Hasta ese momento hay tiempo de completar. Y bueno, y a todos, entonces, y Elena, a seguir difundiendo todas las cuestiones del censo. Como vos decías, están nosotros también hacer un poco de... Hacer de embajadores en nuestro círculo. Claro. O sea, nuestro círculo, tomarnos como embajadores croatas en nuestro propio círculo, ¿sí? Así es. Y bueno, después toda esta información, seguramente ustedes con el Saviet podrán llevarla
a Croacia, allá al Sabor, y nos tendrán en cuenta de otra manera si es que le mostramos que somos muchos. Mira, es muy importante esto, ya que lo decís, y o sea, si bien este año probablemente no haya la reunión que hay en noviembre de todos los años, igual va a haber alguna reunión virtual y vamos a poder hacer que este tema, llevarlo como uno de los tópicos de Argentina. Creo que es uno de los logros de la Argentina haber iniciado esta actividad. Así es, mira, ahí te saluda desde Bolivia Patricia Ávila Kulchic. Saludos a mi querida amiga y Elena. Felicidades por tan importante iniciativa. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Esperemos continuar así, y también que sepamos todos los que hay en Sudamérica, y entonces sí, es importante que en Croacia sepan cuántos somos también. ¿Sí? Claro. Ahí Juan Pavici dice: hola, Bar Croata, me sorprendió en la promoción del censo croata el doctor Manes, cuando alude a su apellido materno Blažević, y pronunciándolo, bueno, él dice que no lo pronuncia bien. Bueno, pero eso también es interesante, como muchos, decíamos la vez pasada con Iva Vidic, los ocultos, ¿no? Aquellos que son por parte de madre, que no tienen un apellido croata paterno, claro, pero sí por la vía materna. Exacto, el caso de mis hijos. Claro, o sea, claro, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ¿cuál? Que las personas no puedan pronunciar el croata bien, eso también, o sea, por lo menos lo intentan, que eso es lo más importante, claro, ¿no? Claro. Y que hay muchos que lo hablamos desde que nacimos y no tenemos tanta dificultad, pero los que tienen que aprenderlo por primera vez es bastante difícil. Bueno, es muy difícil para acceder, o sea. Es un idioma difícil, muy diferente al castellano, por supuesto. Totalmente. Entonces, si no pudo hablarlo en la casa, es muy difícil que lo pueda aprender fácilmente a pronunciar, porque es aparte, o sea, yo voy a hablar y hablo bastante bien croata, y sin embargo, saben que soy extranjera cuando voy a Croacia, claro, porque tengo, claro, ya la boca no la pongo como la ponen ellos. Claro. No, seguro. Entonces, y lo más importante, como siempre digo, es saber de las raíces de uno. Entonces, claro, hay gente que se está enterando ahora, hay gente que toma conciencia ahora, y que no son croatas, son croatas. Claro, así que es muy importante que algunos lo tenemos claro desde antes y otros lo tendrán, cada uno tiene su tiempo, pero es importante saberlo. ¿Sí? Así es. Bueno, querida Yelena, te agradecemos enormemente este primer informe que nos traen y, bueno, a seguir adelante. Bueno, no se olviden de nosotros, cada tanto les vamos a ir contando, o Cristian, o Iván. Nos vamos a ir turnando para contarles las novedades. Buenísimo, ¿te parece? Bueno, querida Yelena, te saluda. Muchas gracias. Martina, muchas gracias, Saric, y saludos a todos. Te saluda la doctora Faustina Saric e Iván Gerbats. Gracias. Felicitaciones. Gracias, Tina. Felicitaciones, mucho éxito. Chau, chau. Gracias. Gracias, Elena. Gracias, chicos, por todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Elena. Que estén bien. Chau, chau. Bueno, muy bien, muy bien. Qué lindo este primer informe estadístico, entonces, cómo viene avanzando el censo en los primeros 30 días, el primer mes del censo croata. Bueno, muy bien, qué interesante todos los datos estadísticos. Vamos con saluditos, porque ahora la doctora Faustina Saric va a ir con los ríos de Croacia. Decíamos que ahí la teníamos a Liz Jakisic. Bien, ya lo habíamos leído Buenas tardes, dice el habitual abrazo croata paraguayo, qué lindo. Bueno, Techi Krishkovic, un abrazo. Y Elena, éxitos en todos tus proyectos, dice Techi Krishkovic. Dusan Buskovic Berenger, el amigo croata chileno, que dice ojalá se haga acá en Chile, lo que hablábamos.
Alicia, Gilly Boyanich, buenas noches a todos los amigos de Bar Croata, besitos, dice Alicia, gracias. Daniel Musladino, ¿cómo andan los piratas en ese bar divino? Che, nos dice, acá desde la República de Boedo, ja, ¿qué tal? ¿Cómo andan los piratas? Nos dice piratas en ese bar divino, Acá desde la República de Boedo, ja, debe ser hincha de San Lorenzo, el amigo Daniel. Bueno, atención, no, atención que está Juanjo Musladín, que es de Huracán, está Musladín, que es de Huracán, y Musladino, que dice la República de Boedo, me parece que debe ser del Cuervo. Bueno, que nos cuente, que nos cuente. Norma Rodríguez Jukic, saludos queridos paisanos, como siempre presentes, escuchándolos desde Chaco. Norma, bueno, gracias. Juan Pavicic, hola Bar Croata, me sorprendió en la promoción del censo, lo que decíamos de Manes, Bien, Dusan Vukovic Berenguer, contaba lo de su abuelo que llegó a Argentina y luego emigró a Chile. Juanjo Musladin, también la pregunta que hacíamos, muy bien, y también tenemos Carlos Raquela Bolan, buenas noches, siempre escuchándolos desde Citibel, abrazo grande, nos dice Carlos Raquela. Patricia Ávila Kulis desde Bolivia, el saludo al gran equipo de Bar Croata. Alejandro Díaz, hola Radio Croata. Alejandro Díaz, Subotic le manda saludos a ustedes y al Priatel Jorge Ferrer, gracias, dice. Bueno, ahí está Ivo Markovic. Saludos, Yele, dice Ivo. Saludaba a Yelena Nadinich. Mariana Brankovic, hermosa nota con Yelena. Gracias a todos, nos dice Mariana. Bueno, es Bonko Yelovina. Mañana es el cumpleaños de Mirko Hasenay. Un gran saludo para él. Un gran defensor de todo lo referente a Croacia. Claro que sí. Un Sretan Rožendan para Mirko, Bueno, seguramente tendrás sorpresas en sus saludos, Mirko querido. Bueno, Ana Paula Kovacevic, saludos Bar Croata, la presidente del Centro Cultural Croata de Rosario. Mirá, Ana Paula, mirá lo que tengo acá. Acá tengo el tapabocas que conseguí de ustedes, los dos. Ahí está. Ahora sí, mostralo. Mirá qué lindo que está. Pasa que ese es el modelo negro. Pero bueno, claro, hay otros modelos también. Es a cuadrito, en realidad es a cuadrito, como sí, la camiseta sí. Alternativa, y el otro modelo que tiene el escudo. Muy bien. Bueno, Juan José Musladín, Musladino primo, es el primo, somos primo. El apellido está cambiado, pero es un Musladín de Ljubac. Mirá vos, mismos primos con apellido cambiado. Bueno, historia de muchos, incluso de hermanos, con distintos apellidos. Sí. Bueno, y doctora Faustina Saric. Sí, don Iván. Un pequeño detallecito. Vamos a pasear. Sí. Para toda, espera, un detallecito. Para toda la gente de los otros países de Sudamérica, es lógico que ustedes dicen el tema del censo, pero alguien tiene que tomar la posta. Si quieren, pregúntenle a la gente que lo está organizando, en qué se basaron, cuáles son las herramientas. Alguien tiene que tomar la posta en otros países. Nosotros nos encargamos, lógicamente, de nuestro país. Así claro. Hay muchos amigos, mucha gente que se podría hacer este cargo, tanto sea en Chile, en Paraguay, en Bolivia. Estaría bueno que en todos los países lo hagan. Muy bien. Vamos ahora, muchas gracias, don Gerbats, a pasear un ratito con la doctora Faustina Saric, cuando ahí me saluda Lucas Perkovic desde Croacia, un gran amigo, querido Lucas, un saludo para vos, que está en Zagreb, seguramente para él, para Nico, para toda la familia Perkovic, a mi amigo Yadran, a todos, a la hermana Petric. Bueno, doctora Faustina Saric, lléveme a pasear por esos amigos patas, tan lindos que son. A ver, Tina. Sí, sí, preparemos los oídos para escuchar, vamos a verlos también porque hay imágenes muy bonitas y vamos a preparar la imaginación, porque qué mejor que ahora que no podemos ir en persona, vaciamos con la imaginación. Vamos a ir primero
Entre toda esta larga lista de ríos, y ya finalizando hoy el informe, vamos a ver un río muy bonito, que es el río Buka. Buka. Este río es del este de Croacia. Es un afluente derecho del río Danubio. Tiene 112 kilómetros de largo. Es un río bastante importante. Ocupa el lugar número 13º de los ríos más extensos de Croacia. Fluye a través de Croacia, tiene una cuenca de 644 kilómetros cuadrados, y el río, fíjense que ahí está el detalle, ya se estarán imaginando ustedes a qué ciudad da nombre el río Buka. Se encuentra en Bukovartiriem, en esta región, es la región de Eslavonia, y desemboca en el Danubio en la ciudad de Bukovar. Justamente debe su nombre también al nombre de este río. El nombre antiguo para Buka era Volcos. Fíjense, es un río relativamente angosto, no es demasiado caudaloso, pero sí que recorre estos lugares, y bueno, esta ciudad histórica que siempre recordamos, la ciudad de Bukovar, justamente allí está la desembocadura del río Bukovar, del río Buka en el Danubio. Ahí están las imágenes, fíjense la imagen, ¿cierto?, de la cruz por la cruenta guerra que se llevó a cabo allí, en la ciudad de Bukovar. Así que, y ven que tienen algunas embarcaciones, porque lo que también caracteriza a todos estos ríos es que se brindan muchos servicios de turismo. O sea, todo aquel que se acerque a estos ríos va a poder encontrar allí muchas empresas o pequeñas iniciativas de gente que tiene a disposición alguna barca para pescar, para pasear. Es un río muy tranquilo. Y bueno, ya que lo hemos visto ahí en ese atardecer, vamos a dejarlo y vamos a pasar a otro río, el río Bosut. Es un río del este de Croacia y el noroeste de Serbia. Es un afluente de 186 kilómetros de largo y que desemboca, es un afluente del río Sava, que es el que ya hemos nombrado, el importante río Sava. Su nombre viene de la raíz indoeuropea bogi, que significa fluir. Y allí tenemos que se origina en el centro de Eslavonia, como el Bich, con el nombre de Bich, en el centro de Eslavonia, en la ladera sur del monte Til, el noroeste de Slavonski Brod. Y después de recibir el afluente de otro río, del Spashva, luego recorre 151 kilómetros por Croacia. Es un río que bastante importante porque transita mucho por Croacia, cruza a Serbia y allí finalmente sigue su trayectoria. Tiene una cuenca de 2.943 kilómetros cuadrados. Así que tenemos allí que nace en Dil, en Cerna, en Croacia, y desemboca en el Sava, en el pueblo de Bosut, de Serbia. Allí tienen las poblaciones que se han instalado a la vera de este río, y tenemos, como decimos, de sus 186 kilómetros hasta que desemboca, tenemos que por 151 kilómetros, o sea, su gran cantidad de su extensión, transita por Croacia. Como decimos, nace desde un monte, así que tiene una caída y después es un río de llanura. Vamos ahora a pasar a otro río también, que está bueno que lo mencionemos, es el río Orljava. Este es un río que nace en Eslavonia, al este de Croacia, es un afluente por la izquierda del río Sava, es más pequeño que los otros, tiene 87 kilómetros y medio de largo, y su cuenca cubre un área de 1.618 kilómetros cuadrados. Este río Orljava nace en las zonas boscosas montañosas de Bzum, al sur de Butie. Recibe afluencia de los ríos más pequeños que nacen en las montañas de Papuk y Pochesca Gora. Cerca de Srednjeselo, que comienza a girar al sureste, y al Pleternica se une con el río Lonča. Ahí tienen, como viene como un río de montaña, ahí tiene sus cascadas, y ahí se levanta nuevamente el río en Tundia. A continuación se extiende al sur, pasa entre Pochesca Gora y Dil, y cuando se convierte va hacia el suroeste. Hay varias etimologías sugeridas para este nombre, uno es de la palabra croata oriti, que significa eco.
La otra es que se trata de una raíz indoeuropea que significa fluir, entonces usamos la misma raíz que también vamos a ver en otro río listriano, en el río Racha. Es un río también, ven, relativamente pequeño. Estos ríos son ríos tranquilos, una vez que descienden de las cuestas de las montañas, ya se convierten en ríos muy, muy mansos, muy tranquilos para transitar, salvo estas pequeñas cascadas que tienen allí que pueden ser visitadas. A veces se aprovecha la energía hidroeléctrica, se hacen pequeñas presas. Bueno, dejamos un poco el río Orliava y vamos a pasar ahora al río Ilova. Es un río del centro de Croacia. Es un afluente por la izquierda del Sava. Tiene 104 kilómetros y medio de largo y su cuenca cubre un área de 1.796 kilómetros cuadrados. Nace en las zonas montañosas del este de Bilogora, al sur de Virovitza y Suhopolje, y fluye hacia el suroeste formando una serie de lagos cerca de Velikiy. Esto también es muy, muy interesante porque en esos brazos se van abriendo pequeños lagos. Después se vuelve hacia el sur, cerca de Garechnica, donde hay otra serie de lagos en la confluencia con el río Toplica, que se levanta en Papuk. Luego gira al oeste, pasa cerca del pueblo del mismo nombre, de Ilova, al sur de Kutina, y luego desemboca en el Sava, en la parte oriental de Lonskio Polje. Es un parque natural a unos 3 kilómetros aguas abajo de la boca de la Lonja. A veces allí vemos cómo aprovechan para esta riqueza del ecosistema hacer estos parques naturales, combinando esa vegetación, como ustedes ven, tan frondosa, con estos ríos muy tranquilos. Seguimos el paseo y vamos ahora a ver, transitar por el río Dragonia. Tiene raíz italiana, Dragonia, es un río largo de 30 kilómetros en la parte norte de la península de Istria. Acá ya tenemos algunos de estos ríos muy bonitos istrianos. Es un río serpenteante con una muy ramificada cuenca y una pequeña cantidad de agua. Tiene régimen pluvial y con frecuencia se seca en verano. Cuenta con muy diversos ambientes de vida, es un hogar de numerosas especies, animales y plantas. Miren la transparencia allí del agua. El Dragonia ha sido motivo de una disputa territorial entre Croacia y Eslovenia, que como sabemos tienen cuestiones pendientes en lo que se refiere a sus zonas limítrofes, con su parte más baja en la parte de la frontera de los dos países. El Dragonia tiene su origen en varias fuentes en Shabrini Hills y fluye hacia el oeste, hacia el Golfo de Piran, parte norte del mar Adriático. Tiene dos afluentes más grandes desde el lado derecho, el Rokava y las Calas Drnica, y uno más grande desde el lado izquierdo, el Poganja Creek. Y miren qué importante este dato, una salina, la salina del paisaje del parque Sechoblje, con las salinas de Sechoblje, se encuentra en su desembocadura. La parte más baja del río Dragonia, en el municipio de Piran, fue protegida desde 1990 como monumento natural. Y allí ven la poca profundidad que tiene, porque hay gente que lo puede atravesar en algunos sectores directamente a pie. Y las pequeñas cascadas que aparecen, como siempre, en todos estos ríos. Son sitios donde el sonido del agua cayendo ya de por sí invita a la relajación, ¿no es cierto? Y al descanso. Bueno, seguimos paseando y vamos al río Česma. Es un río en el centro de Croacia, un afluente izquierdo del río Lonia Trebeš. Es un río de 106 kilómetros de largo y su área de influencia de 3.253 kilómetros cuadrados. Está creado por la fusión de dos corrientes y está cerca del pueblo de Pavlovac, en el municipio de Veliky Grdčevac. La cuenca está en sesma y formada por un número de forma de abanico. Tiene flujos crecientes en las laderas de Bilogora y Moslavačka Gora y poco a poco va cuesta abajo, accidentado con numerosas quebradas y barrancos. Es escarpado y profundamente recortado. En los laterales aparecen numerosos manantiales, que es la que ven, allí se ven algunas de las acumulaciones de agua que sirven como prevención para la parte seca del año, cuando hay menos cantidad de agua. En estos lugares se han hecho esos estanques naturales. Tiene una diferencia, una pequeña diferencia de altura entre el nacimiento y la desembocadura, y esto ocasionó frecuentes inundaciones en las regiones laterales,
Así que ha tenido que hacerse una regulación del cauce del río. El área alrededor del curso del agua hace 100 años fue objeto de muchas inundaciones, entonces era pantanosa. Después de eso, después se canalizaron estas aguas, se hicieron terraplenes que fueron protegidos para las inundaciones y el suelo, y así se pudo secar algunas partes y guardar el agua para hacer tierras de cultivo, así como para la lucha contra la malaria. En el lugar de los antiguos humedales, ahora hay estanques de peces que suministran agua de las corrientes que fluyen en este río Chesma. Los estanques son los lugares de refugio de aves acuáticas. Allá tienen, ahí tienen la prueba de que estamos diciendo que hay numerosas aves, tipos distintos de aves que frecuentan el lugar. Vamos ahora a pasar, allí ya decíamos la característica de tener muchos peces, al río Slunjica. Se encuentra dentro del municipio de Slun, a 100 kilómetros de Zagreb y 30 kilómetros de allí está el famoso Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. Esto es parte de esa gran cuenca de ríos y de lagos que forman después lo que son las hermosísimas caídas, las lagunas del Parque Nacional de Plitvice. De hecho, por la gran cantidad de pequeñas cascadas y caídas de agua que en sus alrededores hay, se lo conoce como el pequeño Plitvice. Miren qué pintorescas las imágenes. Allí pueden ver, yo creo que he comentado cuando hablamos del Parque Nacional de Plitvice, que cuando uno vaya camino a estos lagos, a este parque, puede parar allí y es como ya la maqueta de lo que va a ser después el Parque Plitvice. La mejor manera de llegar a Rastoke, que es la localidad que está allí, es en auto, que también se lo puede visitar desde Zagreb con un tour guiado en español. Rastoke está ubicado justo donde confluyen los ríos Korana y Slunjica. La unión de ambos ríos forman decenas de pequeñas cascadas y caídas de agua que eran utilizadas en la antigüedad para activar molinos de madera. Durante la Guerra de los Balcanes, a comienzo de los años 90, el área fue muy castigada y varias de sus construcciones destruidas. Por suerte, el pueblo fue restaurado por completo y hoy se puede disfrutar como si nada hubiera pasado. Es de una belleza única. Fíjense cómo se recuerda también a lo que es el río Kürka y las cascadas, a las pequeñas cascadas de agua. Bueno, seguimos nuestro paseo, ya estamos llegando hacia el final, nos falta en el río Reka, es un pequeñito río, que Reka es río en esloveno, pero que compartimos con Eslovenia. Tenemos una extensión del río de 54 kilómetros de largo, de los cuales la mayor parte, o sea, 51 kilómetros, están en Eslovenia. Nace en el lado sur del monte Sešnik y fluye a través del oeste de Eslovenia. Ahí se conoce con el nombre de Big Creek. Es lo interesante de esto es que en el pueblo de Jokian desaparece bajo tierra. Ahí está la característica de muchas cuevas, estos ríos subterráneos. Este lugar, Jokian, es un patrimonio de la humanidad y ahí hay se cree que ha sido en la antigüedad un templo sagrado, lugar de peregrinación, y actualmente mucha gente va para hacer pedidos y hacer peregrinaciones espirituales. Así que este río va formando numerosas partes subterráneas, unas cuevas, y continúa después como parte del Tímavo en Italia. También alimenta otros manantiales en las costas de otras partes de las costas del Adriático. Y vamos a terminar con dos ríos muy bonitos, que acá se va a poner muy contento nuestro istriano del equipo, con el río Mirna y el Racha. Están en esa hermosísima península de Istria. Y allí tenemos el río Mirna, en italiano significa quieto, porque esa zona ha quedado con mucho vocabulario de italiano. Así que este río es de Istria, Croacia, en los tiempos antiguos se llamaba el Aquilis. Es el río más largo y el más rico de Istria. Tiene 53 kilómetros de largo y tiene una cuenca con una superficie de 458 kilómetros. Se eleva cerca de Buzet, pasa a lo largo de Motovun y desemboca en el mar Adriático cerca de Novigrad. Y ahí ya lo empezamos a ver. Y cuando ustedes suben al rocoso mirador Greven, bajo la aldea istriana de Chabrunichi, se les abrirá una magnífica vista al cañón del río Mirna. Esta característica del río es que va encasillado, o sea, va circulando
entre grandes laderas, por eso se llama un río encañonado. El nombre Mirna significa agua tranquila. Describe a la perfección este río que durante milenios surcó pacientemente las rocas al pie de la sierra de Chicharía. Ahí vamos a después tener, por supuesto, los recuerdos de Ivane sobre esta zona. Esas mismas rocas se convierten cerca de la localidad de Buzet en lugares atractivos para la práctica del escalamiento. Además, a lo largo del cauce del río se extiende una ruta balizada llamada las Siete Cascadas del Mirna. El río Mirna es un lugar clave en Buzet, ya que en tiempos romanos dotaba a esta ciudad de agua potable. Además, le da un color verde que predomina en toda la zona, donde bosques y colinas, que predomina el paisaje, le dan condiciones idóneas para cultivar la apreciada trufa blanca, característica de Istria. Pero no solo se presume allí de este manjar, en la zona de Buzet, sino también el aceite de oliva, los vinos y el conocido licor de grapa. Sin duda que Buzet es un lugar mágico, es conocida como la ciudad de las trufas. Fíjense allá cómo se ven, cómo el río corre en las montañas. Además, su paisaje, su historia, los monumentos y esculturas que conviven en Buzet dotan a este lugar de un encanto especial. Se ubica cerca de Eslavonia, en el oeste de Croacia, y pertenece al condado de Istria, y tiene esta localidad, Buzet, que está allí en la vera, tiene 10.000 habitantes. Ahí ven la característica de este río, cómo se puede apreciar desde la altura, no se puede llegar tan abajo porque está se ha marcado entre las laderas de las montañas. Muy, pero muy bonito, y ahí tienen un resto de un antiguo molino, que se ve la rueda en la imagen. Bueno, vamos a alejarnos un poquito del Mirna y vamos a pasar al último río de nuestro viaje, que es el Raja. En italiano dice Arsa, en croata se le dice Raja. Es un río importante de la zona de Istria, tiene 23 kilómetros de largo y su cuenca cubre un área de 279 kilómetros cuadrados. La boca está en las largas rías de Razgizaliev o Porto Darcia, que es un valle del río que retomó cuando se redujeron los niveles del mar. A continuación fue quedando ahogado por las aguas crecientes de la era posglacial. Raya se eleva entre resortes cerca de Pichan y fluye hacia el sur a través de un valle, ahí está, ¿vieron? Ahí se puede ver un valle empinado antes de abrir en el cabezal del mar Adriático. El río tiene, como decimos, corta longitud, pero tiene larga historia como límite, como borde. En la época romana, la Arcia, como se llamaba en latín, era la frontera entre los istrios que vivían al oeste de este lugar y la Liburnia de la costa hacia el este. Así que allí tienen, se lo ve en estas tomas aéreas, con bastante extensión en algunos de sus lugares. Y bueno, con esto que también podemos agregar al comodato que en la época de las crecidas, muchos de estos ríos que eran pequeños, ustedes saben que hubo grandes inundaciones estos años anteriores en Croacia, fueron desbordados. Algunos de ellos, que eran bastante de poca elevación, llegaron a tener hasta 6 metros y esto obligó que se tuvieran que evacuar zonas linderas. Pero bueno, ya en este año anterior y en el presente, parece ser que la naturaleza ha decidido, ya que por otro lado tenemos la pandemia, ha decidido que no hay estas grandes inundaciones, grandes tormentas en Croacia, y estos ríos se pueden transitar, y tengan en cuenta cuando viajen y vayan a las grandes ciudades, a las ciudades históricas, pidan también, con todos estos datos que les dimos, que les lleven a pasear por estos ríos. Así es. Conocen algo que no es tan difundido. Qué lindo, Tina, realmente. Acá te aporta la doctora Ivana Vidic sobre el río Mirna. Dice que es una palabra croata que significa tranquila. Miran, es tranquilo. Claro, viene también de paz. Mir, paz. Claro. La que da paz. Mir, claro. Claro, claro. Bueno, yo lo que quería agregar, que lamentablemente Iván no se dio cuenta, y yo trataba de aportar, que yo conseguí imágenes del Reca. Era lo que estaba tratando de decirle a Iván, que las compartiera. Iván no las compartió, por eso ahora vamos a mostrarlas brevemente.
Por eso quería A ver. Quería participar para mostrar eso, porque teníamos imágenes del RECA. Lamentablemente, don Iván no se dio cuenta ahí cuando yo las quise compartir. Ahí están. No las vio, claro. Y bueno, ahí está el río RECA. Que ahí están saliendo ahora. Un pequeño río de Croacia. Ahí está. Bueno, así completamos con imágenes. Hablando de eso, también otro dato. Ahí está. Seguro. El RECA también es uno de los mejores sitios del mundo, los más famosos para el estudio de la piedra caliza. Claro. Por eso les mencionaba que muchas veces los ríos son pequeños, son importantes en algún aspecto. Bien. Bueno, muy bien, doctora Faustina Sarich, justo se nos cortó, pero completísimo el informe de los ríos, muy lindo, muy bello realmente. Y bueno, vamos ahora rapidito contactar a el trovador croata cuando hay muchos saludos. Mira, ahí Martín Ivancic, fuerte abrazo a todo el equipo de Bar Croata. Gracias, Martín, ahí desde Buenos Aires. Daría Beatriz Bulinovich Faciani, saludos desde San Antonio, Chile. Muy bien. Kevin Krishkovich, buenas tardes, saludos desde Asunción, Paraguay. ¿Cuántos amigos de Paraguay que tenemos? Muy bien. Alejandro Javier Álvarez Josipovich, saludos, muy buena info. Parece que uno estuviera allí con el relato, Tina, mirá, te dice Alejandro Javier. Bien. Bueno, y es bon con la nómina. ¡Qué lindo! Saludos, dice Esbone, para el paisano croata de la isla de Juar, Diego García Chepe, que está mirando el programa. Bueno, un saludito para el jaguarani. Y vamos ya a conectarnos con nuestro amigo Oscar Chuchkovich desde Dock Sud para que nos brinde, como siempre, su canción. Ya vamos a estar con el homenaje a Oliver Dragojevich, Lo tenemos a Marianito Skarek en Córdoba esperando para hacer ese homenaje. Buenas noches, querido Oscar, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Oscar, querido? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Oscar? Se nos fue Oscar. A ver, vamos a intentar nuevamente la conexión. Como decimos siempre, a veces fallan. Ahí está Nadia Chuchkovich, su hija. Saludos desde Ramos Mejía, Buenos Aires. Nos dice Nadia, A ver. Hola, Morín. Hola, Dobro Becher, Draghi Oscar. Dobro Becher, Piatelli. Caco City. Vémosme, tranquilo. Ah, bien. Esperando y viendo todas las noticias que hay, ¿no? Por supuesto. Bueno, mira, ahí la tenés a Nadia y a Paulita Bratin, Óscar, Dobra Becher, te dicen. Ah, bueno, saludos, Dobra Becher, sí. Bueno. Mi colaboradora, Nadia. Claro, desde Ramos Mejía. Claro, y mi amiga, Paulita, ¿no? Paulita, bueno, un saludo para ellas dos. También Aida Bencic, muchas gracias, nos dice Aida. Bueno, Óscar, ¿qué tenemos para hoy? Y tengo un tema que se titula Podcastón Nespavan. Ah, bueno. Vamos sí. Desde que no duermo contigo sería, ¿no? Ajá. Bien. Bueno. Y bueno, te traduzco un poco en castellano lo que dice. Claro. Porque nos dice, por ejemplo, dice, ¿cómo estás? Dime, después de estos años. ¿Tienes miedo de noche? ¿Me pides ayuda? Ah, recuerdo tus besos y tu cálido aliento. Qué lindo. Desde que no duermo contigo, me hundo todos los días. Y no sé si es de día o si es de noche. Bien. Pero, ¿sabes? Todavía te amo. Bueno, qué bien, qué lindo. Bueno, vamos a escucharlo, Oscar, ¿te parece? Aimo, Óscar. Aimo.
recibí, vos y el hijo vivo, Dina, que te trae calle y noche, tan de sobre tu pomón, a poca te sabrás, tan si tú oyes, por y usted, no hay. Me manda lleno de ciudad, falta de Venecia, por caso bonito hablar. ¡Bravo, Oscar! ¡Bravo! ¡Muy bien, Oscar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Un pequeño cortecito ahí en el medio, porque bueno, ahí nuestro operador no estaba muy atento, y queríamos compartir una foto tuya, y el operador nuestro, Don Iván, parece que estaba dormido, y bueno, pero bueno, salió muy linda realmente, Oscar. Sí, son todos lindos temas, y bueno, habrá que comprar alguna cámara, ¿viste? Para salir en vivo. Claro, 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 ah, Oscar. Te quiero decir una cosa. Sí. Ustedes hacen la propaganda de Mirko. Claro. Y yo agregaría, ¿sabés qué? Porque tenemos la suerte de estar en San Telmo. Claro. Estamos a 12 cuadras de Caminito. Claro. A 15 cuadras de la Casa de Gobierno, del Obelisco. O sea que la gente que pueda ir al Centro Cultural del Croata de San Telmo y Argentino, claro, se puede hacer una linda excursión cuando van y tienen todos estos lugares. Por ejemplo, tenemos a una cuadra, mirá vos, tenemos el Museo Nacional de San Telmo, en el Parque de Sama. Claro, claro. Donde está la bandera de Marcha, claro, y la espada de San Martín. Así es, así es. Eso lo tenemos a una cuadra. Así es, querido Oscar. Es para aprovechar lindo paseo y hacer un muy lindo paseo ahí por toda la zona de San Telmo, de la bella capital federal. Bueno, un gran abrazo, Oscar, querido. Te mandamos un gran abrazo. Gracias,
Don Villegas. Un abrazo grande a Iván, a vos y a todo el equipo. Nos vemos la próxima. Don Bien. Villegas. Juala. Gracias. Bueno, muy bien. Era el trovador croata, Oscar Chuchkovich, en directo desde Doksud. Don Iván, me voy a poner un, no sé un aplauso. Usted se fue. No le eche la culpa al sistema. Es usted que no está atento. Escúcheme lo que le voy a decir. Le estaba compartiendo la foto de Oscar cantando, y pasaron 2 o 3 minutos y usted no la compartía, no estaba atento. ¿No? Por eso yo... Es que no estaba. No, la foto yo te la compartía y el que no estaba eras vos. Pero bueno, no importa. Por eso, listo. No estaba. Después lo hablamos. Don Guerra, yo quiero ahora empezar con el tributo a Oliver. Quiero ya tener a mi amigo Mariano Skarek para homenajear, querido Mariano Skarek. Sí, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Javier? Iván, Faustina, ¿cómo andan? Hola. Qué lindo tenerte, querido Mariano, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación, Javi. Primero te quería pedir disculpas el viernes pasado, porque la verdad que la convocatoria estaba muy buena, y bueno, no pude, te había avisado que no podía, estaba con un tema académico complicado. Pero lo vi, me encantó ver a los chicos, te queda pendiente de armar el WhatsApp, acordate, Sí, qué lindo recuerdo, porque bueno, vamos a contarle a nuestra audiencia, con Mariano participamos de los primeros Juegos Mundiales Croatas, y fue ahí donde hicimos nuestra amistad con todos los integrantes del plantel. Y bueno, el viernes pasado, como muchos de ustedes pudieron apreciar, hicimos un recuerdo por el Día del Amigo, ¿no es cierto?, con todos ellos, y Mariano fue parte de ese momento tan lindo que vivimos, Mariano querido. Hermoso, inolvidable. Después, cuando te mandaba los audios, rememoraba muchísimas anécdotas. Y la verdad que, bueno, compartíamos esa emoción porque para todos fue la primera vez que pisamos Croacia, creo, ¿no? Quizás algún otro habrá tenido alguna experiencia, pero me acuerdo de aterrizar en suelo croata y llorar como una criatura, no lo podía creer. Y digo, bueno, estamos acá, ahora disfrutemos, ¿no? Dejemos de llorar. Pero bueno, yo soy mandado a hacer para eso. Quédate tranquilo que me la paso llorando y me emociono. Bueno, y a raíz de ese viaje se profundizó muchísimo más nuestras raíces croatas, nuestros sentimientos, como vos contás. Y vos armaste un grupo tributo a Oliver Dragojevich, leyenda AR Tribute. Sí, señor. No lo armé yo, Javi, pero bueno, soy parte activa, digamos, pero el ideólogo de todo esto es un gran amigo, uno de mis mejores amigos, Iván Markovich, y bueno, la idea surgió, como te había contado en ese momento, allá por 2015, tuvimos el primer show, la idea obviamente había empezado unos meses antes para convocar a todos los amigos y una banda, la verdad te digo, de amigos, de hermanos, muchos de ellos. Yo tengo a mis hermanas, están las hermanas Fernández, bueno, Iván convoca a su hermano Lucas también, están los Opacha, que bueno, la verdad que compartimos una banda que... Lo que hacemos simplemente es, bueno, rendirle un tributo a... nuestro mayor ídolo musical croata, ¿no? Yo siempre digo que no hay como Oliver, no lo va a ver, por eso allá lo llaman leyenda y por eso el nombre de nuestra banda también, ¿no? Así es, querido Mariano, y mientras vos vas contando un poco la historia de este tributo, porque bueno, en estos días se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Oliver Dragojevich. Y dos años, justamente. Mirá, ahí justo está tu hermana, Cintia María Skarek. Aguante, claro, leyenda, AR Tribute, nos dice Cintia. No veo yo lo que escriben, pero sé, bueno, si está mi hermana, la saludo, le mando un beso gigante, la extraño muchísimo, que no la veo hace un montón.
por toda esta situación de público conocimiento. Creo que estaba conectado Iván también, Pablo Salerno, el baterista. Sí. Así que bueno, un saludo a todos ellos, y bueno, a los que estén mirando, ¿no? Así es. Iván Markovic ahí, ese es el cerebro y el, la verdad que se pone la camiseta y si ustedes ven todo esto, digo, los shows que hicimos en Tejar, en Córdoba, en el teatro en Buenos Aires, cuando estuvimos en el último encuentro de que armó la Cámara de Comercio Croata Argentina, ahí en el Hotel Panamericano, y bueno, obviamente el viaje a Croacia, bueno, Iván. Aquí estamos pasando, mirá, Colo, ahí estamos pasando justamente imágenes. La verdad que veo esas imágenes, hoy estuve, la verdad que estuve viendo bastantes imágenes también, y ahora justamente el día lunes estamos como empezando a rememorar el viaje, ¿no? Es donde nos íbamos a Ezeiza. Y la verdad que vamos a intentar a través de Instagram, de las redes sociales, rememorar día por día el camino que fuimos trazando allá. Bueno, ahí tenés, mirá, Borgi, uno de mis grandes amigos de la vida, mirá la cara que pone, bueno, yo creo que esa foto reduce muchísimo... El sentimiento, representa muchísimo el sentimiento que todos tuvimos en ese viaje, primero por la banda, sí, pero la experiencia que se vivió, sobre todo, bueno, en ese lugar particular que están viendo ahí, que es en Bela Luca, que es el lugar donde él pasó su infancia, el lugar donde vivió y donde tiene sus raíces. Y es la gente que conocía a Oliver en el día a día, cuando iba al café, cuando se sentaba a comer algo, cuando paseaba, cuando salía con su barquito, que lo pudimos ver ahí, el barquito de él que estaba estacionado. Recuerdo realmente y experiencias inolvidables, ves esa imagen nosotros desde el escenario con la gente, había muchísima gente esa noche. Qué lindo. Y la verdad que después las felicitaciones y el agradecimiento y la gente emocionada... Nos mató, sinceramente te lo digo, fue increíble. Pero realmente qué lindo esa gira que pudieron hacer, hicieron 5 recitales, fue en toda la Costa Dálmata, Colo. Sí señor, empezamos en Bela Luca, después estuvimos de sorpresa porque no sabíamos que teníamos una actuación en Split, en Arriba, Split, que hoy estaba viendo las fotos de nuevo y la verdad que decís... No sé si somos nosotros los que estamos ahí, ¿no? Porque tiene tanta historia ese lugar. Pero claro. Bueno, son cosas que hemos vivido y que la pasamos y estuvo genial esa noche en Split también. Después fuimos a Biograd, Namoru, estuvimos en Bodice y después en Sin, que fue la última actuación. Qué lindo, claro, porque ahí en Bodice está el recital de la música. Sí, señor. Y ustedes pudieron estar ahí presentes, realmente... emociona ver estas imágenes. Vos fijate la cantidad de gente que fue a verlos ahí en Bela Luca, en Córdoba. No, yo te digo, Javier, increíble. O sea, quizás las fotos no representan lo que se vivió, porque vos podés ver gente ahora en una foto ahí sentada, pero la magia que se vivió esa noche, cuando nosotros salimos, obviamente que los tipos dicen, bueno, a ver, vienen de no sé dónde, a cantar canciones croatas de nuestro ídolo. Obviamente que nadie tiene ni el don suficiente como para hacer imitaciones de él ni nada por el estilo, pero creo que empezaron a darse cuenta que lo hacíamos con un sentimiento, y bueno, dentro de lo que nosotros podíamos, con una profesionalidad para estar a la altura de la circunstancia. Y yo te puedo certificar que a medida que avanzaban los temas, la gente iba empezando a cantar ellos, y cuando nos decían, miren, si la gente en Croacia empieza a cantar, es porque les está agradando todo esto, y te aplauden en la mitad de un tema, cuando hay un instrumental. Realmente yo rememoro esos momentos y la verdad que me emociono, porque son cosas increíbles que hemos vivido. O sea, ves las caras de la gente ahí, y bueno, nada, es... Fue de las mejores experiencias en la vida que hemos podido vivir todos, creo, la verdad que no... Y esta es en la barbería de él, ¿no es cierto? Esta es la barbería. Vos sabés que esa noche, cuando terminamos de actuar,
Nosotros no sabíamos porque a esa hora estaba cerrada, pero este buen hombre que lo atendía Oliver desde joven, porque he visto, hay un documental que está dando vueltas ahora de su aniversario, hay muchos testimonios, y en ese documental habla este hombre y muestra las fotos y demás, y bueno, cuando terminamos el show, le avisó ahí el director de la oficina de turismo a Dorian y nos llevó, abrió la peluquería en ese momento, nos sentamos, nos sacamos la foto con la intendenta ahí del pueblo, y nos dio una foto a cada uno, yo me senté donde se cortaba el pelo y se afeitaba Oliver, ¿no? Entonces, bueno, empezás a ver esas cosas que decís, de alguna manera lo tuvimos esa noche a él, obviamente que físicamente no estaba, pero conocer a la gente con la que él compartió un montón de cosas en su vida. Bueno, y obviamente uno de los momentos más emotivos fue el abrazo con el hijo de él. Ah, mirá, qué lindo, qué lindo. Fue a vernos, fue a vernos esa noche. Y decime, ¿qué les dijo él respecto de que en un país tan distante, ¿no es cierto?, tan lejano como Argentina, existe un grupo tributo que lo homenajeaba a su padre? Bueno, obviamente tenía una sorpresa, pero una gratitud sobre todo, porque, digamos, él lo que nos decía es que por supuesto tenía miles y miles de recuerdos de su padre, que obviamente lo extrañaba horrores, pero que estas cosas a él le generaban obviamente mucho más acercamiento, porque se daba cuenta del legado que había dejado su papá, y obviamente teniendo en cuenta que éramos gente de Argentina, que amábamos su música, y bueno, y de la manera quizás, cómo interpretábamos las canciones, y que lo hacíamos con todo el corazón y el alma, y bueno, él lo notó, y estaba muy emocionado, se lo notaba un tipo rudo, viste, bien más secote y demás, pero realmente se ponía a hablar y se emocionaba muchísimo. Claro, sin lugar a dudas. Yo le decía, mirá, la verdad que abrazarte a vos es un poco abrazar a tu papá, se lo dije como pude, y lloré, porque yo lo que hago es habitualmente llorar en estas situaciones, ¿no? Y no se puede disimular la semejante emoción, nah. Polo querido. Realmente es algo maravilloso. Mirá, yo tenía preparado un discurso, me acuerdo que, bueno, había hablado con mi papá, le digo, viejo, dame una mano con lo que tengo que hablar, bueno, mi viejo es bastante formal, me hizo todo un texto que yo estaba en el avión y lo iba memorizando, y obviamente que en un momento tuve una charla con Mariano Borgi, un desayuno, ahí en Belaluca, y me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hablar? Sí, mirá, me preparé algo, me dice, Colo, te propongo algo, no leas, porque no se va a notar que es con el corazón, vamos a armar algo ahí, unas palabras como para que lo digas con el corazón. Y bueno, tuvo toda la razón, por más que yo en algunos shows, no sé si logré terminarlo, completarlo, el discurso, porque me ponía a llorar y no lo terminaba, pero claro, realmente cuando empecé a hablar con el corazón, y algo así más o menos, la gente empezó a aplaudir y decía, bueno, por lo menos este chico se quiere comunicar con nosotros y lo valoraban un montón, la verdad que, bueno. Y después las muestras de cariño, ¿no? Entonces ya con eso claro, vos decís, mira, las cosas salieron súper bien, porque, tratamos de hacerlo con el mayor profesionalismo posible, porque ninguno de nosotros trabaja ni vive de la música, por supuesto, bueno, salvo Iván. Y bueno, tenemos los chicos que venían, digamos, de la colectividad argentina, si querés decirlo así, y que claro, se prendieron, porque son músicos, el baterista Pablito, el bajista Wilson, el tecladista Fernando, y estos chicos, nada, viste, cuando los convocás dicen, vamos para adelante. No conozco la música croata, pero empezaron a escuchar a Oliver y dijeron, che, esto está bueno, suena bien. Qué lindo. Y mira, ahí te saluda un amigo que tenemos en común, Chipi Esteban Rukavina, hermoso conjunto, leyenda AR Tribute. El Chipi, bueno, le mando un abrazo gigante, y al Chipi le tengo que decir que es de las personas que en el fútbol me dio una hermosa alegría con ese penal, ¿no?
Cuando ganamos el torneo europeo. El penal del campeonato fue ahí. Salimos todos corriendo, yo estaba lesionado, valga la redundancia, siempre lesionado. Y salía corriendo, hicimos una montaña humana, no, increíble ese torneo. Lo vamos a recordar. Ahora, cuando se cumpla un nuevo aniversario de ese campeonato, lo vamos a recordar con imágenes, video y varios protagonistas que puedan estar saliendo. Porque realmente esos momentos lindos, como este que vos estás contando de la gira, hay que recordarlos, hay que revivirlos. Totalmente, y yo te lo agradezco un montón, porque te lo dije el otro día y te lo digo con tu audiencia también. Yo creo que el viaje de Zadar, a vos te marcó muchísimo. No sé si el programa surgió después o vos lo venías haciendo de antes, eso es lo que no sé. Pero surgió unos meses antes, en diciembre de 2005. En diciembre de 2005. O sea, que si tenías la idea, hacer ese viaje creo que te motorizó muchísimo. Y la verdad que... Sí, totalmente. Eso, me parece que sí. Eso afianzó totalmente la idea y las ganas de seguir, ¿no es cierto? Haciendo por Croacia. Y bueno, y creo que en tu caso también ha sido de esa manera, querido Colo. Sí, señor. Y yo te agradezco, Javi, siempre, porque yo la verdad que te quiero como un amigo, hace un montón que no nos vemos, pero así la verdad es, que el cariño que te tengo, y sobre todo por esas experiencias que vivimos que nos marcaron, ¿viste? Y totalmente, Colo, totalmente. Ese tipo de experiencias, no hay distancia que valga, no importa si te ves poco, mucho, el cariño siempre está. De hecho, cuando veo un audio de Javier Santich, a ver qué me cuenta, qué me dice, qué me pide. Qué grande. Colo, querido, mirá, y ahí estamos mostrando justo la tumba de Oliver, sí, ahí en Bellaluca, y la gorrita de ustedes en homenaje a él. Muy emotivo ese momento. Lo hicimos un día temprano, la mañana, fuimos todos para allá. La verdad que, bueno, habíamos visto toda la despedida que tuvo él por redes sociales, la habíamos seguido, y bueno, cuando estuvimos ahí, viste, fue muy fuerte. Le cantamos una canción, alguien le dejó una gorra, no sé bien quién fue, y se sacó esa foto, y bueno... Creo que esa foto condensa muchísimo todo, y la bronca quizás con la vida es no haberlo conocido, ¿viste? No haberlo, aunque sea ido a ver. Es un sueño único, pero bueno. De alguna manera, él les dejó su espíritu y ustedes son una continuación de él. No, ¿sabes que lo importante y que la verdad que me reconforta muchísimo es que nos conoció. Claro. Vio un video, no sé cuál de todos habrá visto, pero nos mandó una salutación por YouTube con un periodista argentino-croata que está allá, que lo enganchó un día caminando, le dice, che, mirá, no sé si viste a los chicos de Oliver Tribute. Y el tipo le dijo, dale que te filmo 2 segundos y les mando un saludo. La verdad que a veces en momentos cuando quiero recordar ese momento veo el video y no lo puedo creer, la verdad que... Entonces me queda la tranquilidad de que nos vio, nos conoció de esa forma. Qué lindo. Y bueno, mira, acá te retribuye el saludo a tu hermana, Cintia, que te dice, yo también te amo y extraño, acá con los papis haciéndote el aguante como siempre, ¿eh? Tus viejos te están viendo también. Bueno, yo me emociono un poco, perdóname, pero... vale la emoción. Es difícil. Hace bastante que no los veo. Estuve para las fiestas y bueno, esto va a venir para largo, me parece. Y bueno, nada, tratamos de estar en contacto... Claro que por, sí. Por las cámaras, por el teléfono, pero bueno, las ganas de abrazarlo, ¿viste? Es tremendo. Así es. Y mira, acá hay más saludos. Xiomara Chagail, una amiga desde que vive aquí en Rosario, dice, qué linda nota, chicos. Oliver Uzerzu, Oliver en el corazón, nos dice Sio. Así que te saluda. También desde Brasil, desde San Pablo, Regiane de Nadai Capor dice, buenas noches. Un placer estar con todos
en el mejor bar de todos los tiempos, bar croata. Mariano, qué hermosa experiencia, te dice. Qué lindo, muchas gracias. Vamos a ir a Brasil. Claro. ¿Cómo no? Le tenemos que decir a nuestra amiga, que es una croata de San Pablo, Reggiani de Nadai Kapor, ¿por qué no que organice algo ahí en San Pablo? Hay tiempo para organizar. Ahora la cuarentena nos da tiempo a todos para organizar, así que no se desesperen, vayan viendo los aéreos, los fletes, los hospedajes, con tranquilidad. Qué bien, qué grande, Mariano. Bueno, querido Mariano, y yo te agradezco enormemente este contacto, este recuerdo a Oliver, y para el cierre te voy a proponer a vos y a todos nuestros oyentes cerrar con una canción de ustedes, de este tributo a Oliver, que es Acobolishme, que hicieron en su momento ahí en un recital en Tejar. Sí, debe ser el de 2015 que está, de nuestro primer show. Había muchos nervios esa noche, pero la verdad que salió hermoso también. Estuvieron nuestros amigos y familia, fue increíble ese show. No lo vamos a olvidar más. Claro. Como la carta de presentación. Che, ¿seguimos o no seguimos? Y bueno, nos dijeron, sigan un poquito más ahora. Claro, querido Mariano. Bueno, ¿te quedás entonces a compartir el tema junto a nosotros en vivo? Entonces, Acobolishme, de el tributo a Oliver. Esto fue, ¿en qué año, Colo? Octubre del 2015. Es más, fue el primer tema. Con ese tema salimos. Qué lindo, qué lindo. Qué momento. Želja samo
that they obey. Nebom provida, Madre Mora Giulia, Sita Santa Zana, Dame Tuya, Yubachu. Nebom provida, ¡Bravo, Mariano! ¡Bravo! ¡Upa! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo realmente! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Qué recuerdo! Bueno, gracias, gracias por pasar esto. Por favor, Mariano querido, sabés que te queremos mucho, sos un amigo, y bueno, este recuerdo lo queríamos traer en esta semana de un nuevo aniversario del fallecimiento de Oliver Dragovevich. Te agradezco la comunicación, el llamado, que te acuerdes de mí, que te acuerdes de la banda, que te acuerdes de nosotros, y obviamente que cuando vos necesites, yo voy a estar. Bueno, mirá, a él te mandan saludos, dice Marian Poggi, te estoy viendo desde Chipoleti, Mariano. ¡Ay! María del Carmen, una amiga y mamá, linda, hermosa. Marian Poggi. Sí, señor. Marian Poggi. Y a esta... A esta chica no sé si la conoces, Sol Churelich, el tema de no. Clary. ¿Vos sabés? ¿Eh? Me suena, me suena. ¿Te suena? ¿Te suena? Sí, bueno, sí. Es la esposa de María. Mi amor. Gracias por estar. La familia, bueno, viste cómo es en esto, la familia está siempre apoyando, así que sin claro. Ellos... Es fundamental, ¿eh? Si no me meten una patada, vos sabés cómo es esto. Andá a cantar claro. A la esquina, ¿no? Y bueno. Exacto. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, Es el viejo dicho. Bueno, muy bien, bueno, querido. Ahora. Ya te quiere mucho ahora mi mujer, ya te va a llamar después. Bueno. Un gran abrazo te mandamos gracias. A la distancia, te queremos mucho. Y estamos gracias en contacto, Mariano, querido. Chao, Javiercito. Iván, querido, gracias por todo, por la parte técnica. Faustina, como siempre. Gracias, Mariano. Un abrazo dale. Muy grande. Sí, Javi, postdata, sí. Postdata. Sí. Acordate sí. Que queremos ir a Rosario a cantar, Bueno, vamos a intentar las gestiones. Te lo prometo, vamos a intentar las gestiones. Lo vamos a intentar, dale. Ahora, dale. Tranquilo, tomate tu tiempo, tomate que el COVID nos da tiempo a todos. Pero después. Exacto. Dale. Sí. Escenario tenemos. Tenemos un escenario de una institución que todos conocemos, que está la presidenta del Centro Croata. Después ya veremos. Más adelante veremos. Hay que armarlo. Muy bien. Así es. Ahí quedó. Dale. Saludos a mirá, todos. También. Ahí está María Cecilia Fernández Sarich. Saludos a Tapitu, dice. Es un chiste interno, pero si querés te lo cuento. Siempre estamos haciendo chistes con los nombres croatas y demás, y bueno, nada. Claro. Quedó una anécdota con ellos y siempre les jodemos con eso, así que no, me hace reír. Bueno, Adriana Griso. Adriana Griso, sí. Adriana Griso, que te dice, genio. Mi prima que viajó con nosotros, que nos manejó las redes y vivió esa experiencia con nosotros,
y la verdad que no lo podía creer lo que vio y le encantó, y así que bueno, saludos a Adri, al novio, al Fede. Bien, besos. Y mira, ahí dice Cintia, tu hermana, Cintia María Skarek, si hay escenario ya está, vamos a Rosario. Ya está, los cables los llevamos nosotros. Bien. Bueno. Muchas gracias, Mariano, querido. Gracias, brindo con vos a la distancia. Gibila Gervasca y Gibila. No, por favor. Y Gibio, tributo entonces Argentina. Legenda, tributo. Legenda. Bueno, un abrazo, Mariano. Un saludo a todos. Gracias por acompañarnos. Chau. A vos. Chau. Gracias. Chau. Bueno, qué linda nota realmente con el amigo Mariano Skarek. Bueno, ahí Tina se nos ha quedado. Volaron los mensajes. Sí, muy bueno, ¿eh? Sí, muy linda nota realmente con la voz de Legenda AR Tribute. Y bueno, mirá, vamos a leer estos mensajes porque hay muchos. Ahora vamos a seguir con el homenaje a Oliver Dragojevich, porque viene don Pedro Saric con un poco la biografía de Oliver y algunos temas más. Ahí nos dice, porque tenemos muchísimos mensajes, mirá cuántos que tenemos. Diego García Chepe, desde provincia de Santa Fe, localidad de Barrancas, zona de varias familias descendientes. Mi abuelo Chepernich, primo de Jorge Chepernich, aquel recordado gobernador santacruceño. Bueno, Ivo Markovic, que saludaba al Colo. Luca Markovic, Colo, también dice. Pablo Begué, aviso que recién me uno a este sector del día viernes. Ya hecho hábito como camino. Viernes sacado de la galera del mago. Gracias, querido Pablo Begué, un amigo de corazón. Muy bien. Bueno, ahí entonces también decíamos, Cío Chagall dice, qué linda nota, chicos, Oliver en el corazón. Luca Markovic, grande Colo. Sergio José, Kiana Villanueva. Hola, gente, me recomendó esta radio un amigo, Pablo Begué, un gusto conocerlos. Un gusto grande, Sergio José Chiana Villanueva, qué lindo tener nuevos amigos, Guillermo Nicolás y Elovina, saludos para los amigos de Bar Croata desde la zona norte. Pagos del Matador, nos dice Guille, el hincha de Tigre. Un abrazo, Guille, querido. Bueno, Vero Chut, saludos Colo, dice Vero Chutich, Vero Chutich, también de Córdoba seguramente. Bueno, un gran abrazo para ella. Reggiani de Nadal, decíamos de San Pablo, una en vivo, decía por el recital. Sol Churelich, que la esposa de Mariano, que saluda. Marian Poggi, que decía que lo ve desde Chipoletti. Cintia María Skarek, hermosa nota, besos a todo Bar Croata, nos dice Cintia, gracias. Adriana Giso, que dice, no te olvides de la CM, jaja. Bueno, ese era un mensaje para Mariano. Bueno, ¿cuántos? Mario Krishkovic, saludos a todos los croatas, seguidores de Bar Croata desde el Club de Croatas de Paraguay. Bueno, ¿cómo están los amigos? Mario, que salió en vivo, ¿recuerdan? En una nota en Bar Croata. Mario Krishkovic, si no me equivoco, era el presidente y el secretario, que era justamente Mario y su hijo. Así que bueno, qué lindo realmente, chicos, cuántos amigos. Y para continuar, ¿no es cierto?, para seguir con este recuerdo de Oliver Dragojevich, vamos a contactar ahora a don Pedro Saric, en Buenos Aires, que nos va a contar un poco de la biografía de Oliver y también de este tema musical que escuchábamos recién, Ako Bolish Me, que hacía Legenda AR Tribute, de la mano de Marianito
y todos los chicos. Así que bueno, vamos a lograr esa conexión con don Pedro para que pueda un poco contarnos sobre el tributo a Oliver Dragojevich. Vamos a intentar la conexión por otra vía, por WhatsApp no pudo ser, entonces usamos la vía telefónica. Como saben ustedes, las conexiones están a full a veces y no es tan sencillo comunicarse. En este caso lo estamos haciendo con Buenos Aires. También nos va a estar contando don Pedro las distintas efemérides que tenemos en esta fecha. Luego vamos a ir con todo el fútbol croata, porque mañana está la final de la Copa Croacia, entre Rijeka y Lokomotiva. Esto va a ser en Šibenik. Hola, hola. Hola, hola. Hola, querido Pedro. Sí, ¿cómo me estás? Sí. Un momentito, buenas noches, que voy a apagar la computadora. Bien, cómo no, cómo no. Bueno, ahí está. Le vamos a pedir entonces a Pedro que ahí está, apague la computadora, así no acopla. Y vamos a tener entonces la entrevista con nuestro columnista de Buenos Aires. Bueno, Pedro, ¿cómo estás? Javier, esperame un segundito que voy a la oficina porque te estaba esperando en otro lugar. Bien, cómo no, cómo no. Voy a agarrar los papeles y ya estoy con ustedes. Acomódate. Primero, Dobarbeche, Suiva, Nassim Priate, Argentinci y Gervati, Boamerici, Boherbatskoy y Pochiron Svietu, Dobarbeche. Bueno, qué lindo saludo para todos. Entonces, Pedro, mientras vos te acomodás, tranquilo, vamos leyendo algunos saludos. Ahí estaba. Bien, María. Muy bien. Bueno, ahí estaba entonces María Cecilia Fernández Saric, que dice: sos un genio, Oli. Y dice también Rosario, allá vamos. Bueno, estaría muy lindo organizarlo. Vamos a hablar con la gente del Centro Cultural Croata, como decía Ivancito Gerbats. Y bueno, sería una linda forma de arrancar luego de la pandemia, ¿no es cierto? De todo esto que nos está quejando a todos por estos tiempos, tiempos difíciles para toda la humanidad, y que bueno, de alguna manera, todos esos encuentros, esas fiestas, esos recitales, se extrañan un poquito, pero todos tenemos la ilusión de que muy pronto podamos volver a reencontrarnos, podamos volver a vivirlos. Así que bueno, esperemos que así sea. Bueno, don Pedro, lo tenemos ya a presto para contarnos un poco de la biografía, de Oliver Dragojevich, de su vida, de lo que ha sido esa carrera de 5 décadas junto a la música croata, que varios lo definen como el mejor de todos los tiempos. Bueno, eso va en gusto, ¿no es cierto? Pero sin duda que uno de los más reconocidos. Bueno, don Pedro, ya estamos listos para comenzar. Estoy escuchando, Javier, muy atentamente. Bueno, querido además, Pedro. Quería saludar a la doctora Faustina, al señor Iván Gerbats, por supuesto, al gran conductor, Javier Santich. Por favor, no, no. Hacemos lo que podemos. No. Hacemos lo que podemos. Eso lo digo yo, eso lo digo yo. Bueno, te agradezco, Pedro, te agradezco. Bueno, escúchame. ¿Qué tenemos para seguir con este homenaje al gran Oliver Dragojevich? Mira, con emociones y recuerdos, vamos a describir a esta gran persona. Exacto, exacto. Nos referimos a Oliver Dragojevich. Estamos cumpliendo el segundo aniversario de su alma. Exacto. Sí, Pedro. Nos dejó un grande hace
dos años. Uh-huh. Él nace un 7 de diciembre del año 1947 en Split, más uh-huh. especialmente en Bela Luka, en la isla de Córchula, Croacia. Claro. Y fallece un 29 de julio del año 2018. Fue un artista croata que es considerado una de las estrellas musicales e ícono cultural más duraderos y exitosos en Croacia, con una discografía que abarcó casi 5 décadas. Sí. Su estilo tan tradicional y melódico de Dalmacia, una región costera de su Croacia natal. Por su influyente carrera musical, alcanzó la aclamación crítica y comercial en Croacia y los países vecinos y de numerosos reconocimientos, incluidos numerosos premios. Por ejemplo, un gran premio es el premio Korin, de un gran poeta croata. Y también el premio Index. Es uno de los pocos músicos que interpretó en importantes salas en su tierra y además salas internacionales, como en el Kamiens Hall, el Royal Albert Hall, el Olympia y la Ópera en Sydney, Australia. En el año 1956 fue galardonado con la Orden de Dani Zaharovska. ¿Vos te acordás cuando se inauguró el diario, si se puede decir, Dani Zaharovska? ¿Te acordás? Sí, sí, sí. 1850, 70, no recuerdo exactamente. No había nacido. No lo leí, no lo busqué el dato. No habíamos nacido. Claro. Un premio que no me parece que no se lo gana cualquiera. No, exacto. Por sus servicios a la cultura, por supuesto, a la cultura croata, aparte, bueno, no voy a decir lo que yo siento. Claro. Sí. Bueno, a ver. Ahí se cortó la comunicación. Vamos a volver a intentar con don Pedro Sarić. A veces las comunicaciones están fallando, pero bueno, ahí lo tenemos nuevamente. Pedro, se cortó. Sí, sí. Bueno, nos decías entonces, Pedro. Una persona, yo a través, por supuesto, de la música lo conocí. Claro. Porque la música, ya lo dije muchísimas veces, son poesías, son palabras que se dicen a través de la música. Sí, sí, sin duda. Entonces, si no lo viste o no lo conociste, él expresó mucho el amor a sus amigos, por supuesto al público, a Croacia, y fue una persona sencilla. Mirá los videos y te vas a dar cuenta. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Te vas a dar cuenta. Sin lugar. No hace falta que yo lo ensalce. Claro, tal cual. Es muy importante para la cultura croata, como lo dije hace un ratito, y aparte, esto lo digo yo, y sembró tanto en 50 años, que él tiene a sus hijos musicales. Claro, claro. El grupo que habló el Colo Skark. Exacto. Que vos me contabas que los conocés de chiquito a los Skark. Sí. ¿Eh? Capaz que él, en su tarea. Y aparte, él es amigo de mi hijo. Claro, mira. Hoy hablé con mi hijo, Nicolás, y que me está escuchando, por supuesto, Mariano, estaban estudiando abogacía acá en Quilmes, y se encontraron casi un año constantemente en el trabajo que tenían que hacer. Mira qué lindo. Así que mi hijo lo está escuchando, Nicolás. Bueno, le mandamos un gran saludo entonces a Nicolás Sarić. Sarić. Así es, Sarić. Sarić. Y bueno, y tengo una anécdota de por supuesto de Mariano, tengo anécdotas también con Iván Markovic, con los Opachak, y claro. Él tenía más o menos 15 años, creo que te lo conté. Ajá. Y ellos actuaban,
y el conjunto se llamaba Dalmacia. Ajá, claro, lo recuerdo, tenía, sí. Claro, entonces yo un día me acerqué, imagina yo con 35 años aproximadamente, me encantaba tanto la música y de saber qué jóvenes que le interesaba la música croata, me acerqué. No sé si Mariano se acuerda, creo que se va a acordar, no sé. Y le dije, mira Mariano, tenés una voz espléndida, pero lo que más me llama la atención y me gusta es tu presencia en el público y cómo vos te expresás, porque a veces no es solamente cantar, sino que el cuerpo expresa, como en el teatro, expresa lo que vos sentís. Sin duda, sin duda, sí, sí. Es así. Es así. Yo por eso no puedo hablar en público. Te emocionás mucho, Pedro, te emocionás mucho. No sé, porque soy así, ¿viste? Claro. Bien, yo sabés que me estoy acordando ahora que vos contabas que te acercaste a Mariano, cuando nosotros hicimos la charla sobre el fútbol croata ahí en San Telmo, y yo estaba hablando de Boban y vos te acercaste a contarme la anécdota de Boban de Francia 98, ahí en la semifinal con Francia. Te la regalamos el campeonato a Francia. Me acuerdo que me dijiste eso. Se abrazó que en paz descanse el doctor Tuchman con no me acuerdo quién era el presidente en ese momento. Justo en el gol, enfocan la tribuna y se abrazaron. ¡Oh, casualidad! Bueno. Lo que digo, política. Sí. En el fútbol también hay política. Y hay en todos lados. Bueno, Pedro, muy bien, qué lindo recordar anécdotas. Y bueno, y entonces, contabas de Oliver y ¿qué más podemos comentar? Mirá, hay un tema que justamente vos lo habías decidido de que íbamos a colocar, como se decía antes, en el disco. Uh-huh. Antes se decía en el disco, ahora es otra cosa. Y vamos a tocar el tema Akoborishme de Oliver Dragojevich. Sí, que lo escuchamos recién por Legenda R. Truth. Sí, pero yo lo que quería decir, no sé si vos lo habrás comentado, de que al final del programa vamos a colocar el mismo tema en la voz del recordado. Exacto. Oliver, exacto. Y la canción en el idioma croata dice así. A ver. Akoborishme yati ruku pružam. Akoborishme da čustve što sam ti dužan. Akoborishme prostit ćeš mi grije. Grije está de... es con dálmata. Prostit ćeš mi grije. Pokaja sam se pusti srce da se smije. Nebom probi dan modos more ljulja. Sritan sam kad znam da me tvoja ljubav čuva. Nebom probi dan modro more ljulja, opet ljubim te, tvoje oči, dva dragulja. Sad zaboravi one dane grube, ove usne sad žele samo da te ljube. Te lo voy a traducir muy rápidamente en el corazón, en castellano. Para que quede grabado. Muy linda. A mí lo que me... Muy linda letra. A mí lo que me interesa es que tómense 15 minutos cada semana, cada 15 días o cada semana, lo que puedo, y estudien el idioma a través de la música. Claro. Por eso hacemos las traducciones. Claro. Simplemente que se graba, las canciones se graban. Exacto. Aparte estamos buscando canciones que sean sencillas. Claro, sí. Bueno, sí. Así es. Como digo siempre, si me quieres, y dice más o menos así, si quieres, yo te entrego mis manos, si me quieres, entregaré todo, pues es lo que te debo. Si me quieres, me perdonarás mis errores, créeme, estoy arrepentido, deja que el corazón sonría. El cielo mueve el día, morado mar juega, soy feliz cuando siento que tu amor me cuida. El cielo mueve el día, morado mar juega, nuevamente te amo, tus ojos preciosos. Se repite, y a ver si tengo la hoja siguiente. Qué
Qué linda letra, sí. Realmente, Pedro, qué linda. Sí, la letra la hizo el compositor. Claro. Yo no me acuerdo, pero lo voy a decir en el próximo programa. Es muy conocido. Fue uno de los grandes que le hizo todas las composiciones a él. Ah, Oliver, claro. Hoy lo busqué, pero no lo pude encontrar. Ah, sí. Y termina y dice, ahora olvídate aquellos días. Estos labios ahora solo quieren que te besen. El cielo mueve el día, morado mar juega, soy feliz cuando siento que tu amor me cuida. Qué linda, qué linda letra, realmente. Muy ¿Qué bien, te Pedro. Parece? Muy bien, ¿Qué muy bien. ¿Te parece si el autor que la próxima que vamos a hacerlo, también un homenaje al compositor, claro. Al compositor, bien. Es lindo acordarlo, aunque sea en una efemérides. Exacto, exacto. Bueno, y hablando de efemérides, ¿qué efemérides tenemos en esta semana? Mira, Javier, tengo varias acá. Pero lo más importante es hacerle el homenaje a Oliver. Claro. A Oliver. Exacto. Lo único que quiero hacerte acordar, que ya lo sabes, que el sábado pasado se conmemoró el Día de los Abuelos. Claro, claro. Yo claro. Tuve sorpresas. Sorpresas. Te fueron a ver. Los nietos te fueron. Te saludaron. ¿Qué te parece? Qué lindo. Nómbralos. Nombra a tus nietos. Ah, justo se nos vuelve a cortar. Bueno, volvemos a comunicarnos con Pedro porque justo se corta. Perdón. Ahí está. No, lo que quería acordarme es que conocí a una gran persona porque las personas, cuando menos se ven, más tienen. En mi caso, yo conocí al abuelo de Mariano. Ah, mira. Mira. ¿Sabes lo que era? Ajá. Un pan de Dios. El abuelo de Mariano Skarek. ¿Recordás el nombre? No, porque nos veíamos cada tanto. Bien. Escucha esta, que es muy interesante, que a vos que te gusta el fútbol. Nosotros sí. Teníamos un equipo de fútbol que se llamaba la Juventud Croata. Ajá, bien. Yo jugaba en la reserva porque tenía 15 años. Ajá. Y uno de los tíos de Mariano jugaba también en la reserva, pero Duki, que Mariano se va a acordar, jugaba en la primera de Croacia. Eran tres hermanos. Mira. No me acuerdo quién era uno. No recuerdo. Ah, Yelko era el otro. Yelko. Mira. Yelko viene de la palabra Yelia, de deseo, Yelko. Claro. Pero no recuerdo los nombres porque lo estoy diciendo un poquito. Está bien, sí. En sí. El recordatorio. Pero qué lindo. Y un gran recuerdo también a los abuelos. Qué lindo. ¿Vos de qué jugabas, Pedro? Mira, buena pregunta. A mí el técnico me decía que juegue atrás. Sí. Pero a mí nunca, no es que no me gustaba, sino que yo trataba de y lo que yo más sentía era de la mitad de la cancha para adelante. Bien. No era un gran jugador, ¿viste? Ah, bueno, pero... Yo para mí es un orgullo de jugar para Croacia, ¿viste? Qué lindo realmente. Pues, y salimos campeones en el año 1963. Mira. Y Duque, que era el tío de Mariano, sale campeón. 1963. Mira qué lindo. Yo tenía 15 años. Bueno, a ver si se consiguen, si llega a ver por ahí perdida algunas fotos de esos equipos. Sería lindo. Sería lindo recordarlos y pasarlos también, ¿eh? Hay un muchacho que voy a decir ubico, él puso en Facebook a fotos. Yo debo tener una o dos más, ¿no? Bien, bueno. Este, qué lindo. Qué lindo recuerdo. Lo que quiero hacer, sinceramente, felicitarlos. Y este programa, te lo digo la verdad, a mí me llena el corazón. Los demás bueno, también. Pero a mí lo que me llama, ustedes son continuadores de tantos esfuerzos que hicieron los anteriores. Exacto. ¿Vos me entendés? Y vendrán posteriores. Vendrán así como han pasado algunos, nosotros también pasaremos y vendrán otros. Y eso es lo lindo. Ustedes son una generación, yo te lo digo abiertamente, ustedes son una generación a través de los que colaboraron y los que siguen ahora, que son ustedes, están haciendo,
yo te lo dije en la cara muchas veces, hasta por teléfono, ustedes no se dan cuenta el valor de las cosas que están haciendo. Yo bueno, te lo digo. Gracias, gracias, Pedro. Eso, no, 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 yo no quiero la voz. No, la verdad, está bien, está bien. La verdad. Bueno, bueno. ¿Cuánta audiencia tienen? No importa si son 80, 40, 20 o 30. Yo las veo 80, 70, 100. Tiene una gran audiencia y eso es muy importante. Bueno. Y entre todos, como dije yo la frase y termino, si nosotros no estamos unidos, exacto. Jamás seremos vencidos. Y terminando es. Esto, sí. Dios Gerbas, Cani Propala, Docmi Givimo. Muy bien. Y, dice, y en castellano dice, todavía Croacia no ha caído mientras nosotros la despertemos. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Bueno, Pedro, querido, qué lindas palabras. Te lo digo la verdad, si ustedes no están, bien. No sé qué haría yo. Te hablo de mí, ¿eh? ¿Qué haría yo? Bueno, Pedro, querido. Expresarme en lo que a mí más me gusta. Es lo que siento transmitirlo, nada más. Bueno, te agradecemos enormemente tus palabras y tu participación y este recuerdo que has traído a Bar Croata. Sigan así, que la verdad es un programa muy, muy prestigioso. Esto lo dice Pedro Yares de Panaya 2020. Bueno, gracias, Pedro, querido. Acá te saludan Faustina Saric e Iván Gerbats. Gracias, Pedro. Muy bien, muy Pedro. Gracias por todo. Para la semana que viene. Hola, hola. Sí, sí, Pedro, adelante. Para la semana que viene, previa autorización de ustedes, con Iván, hacemos un recorrido breve y algún tema musical de la zona de Istria. Bien, bien, bien. Se va a poner contento acá el operador. No, yo hablé con ella. Ah, está bien. Entonces, eso te lo pidió él, entonces, te lo pidió él. No. Qué casualidad. Yo lo llamé y lo sugerí. Bueno. Que él conozca en la zona de Istria, claro. Que no conozco mucho, claro. Bueno. Y que me ayude a mí. Bueno. Hay que trabajar en conjunto. Exacto, exacto. Bueno, okay. Pedro, querido, muchísimas gracias. Brindo con vos a la distancia, Gívila Gervasca. Y un gran recuerdo para el gran ídolo, Oliver Dragojevich. Así es. Muchas gracias, Pedro, querido. Un abrazo. Suena el gole y la Cuban noche. Juala Ariepa, Dovillenia. Dovillenia, Juala. Bueno, qué linda nota entonces con don Pedro Saric. Que nos traía la biografía de Oliver Dragojevich y también la traducción de la canción que escuchamos con Legenda Aere Tribute. Querida Tina, querido Iván, esto fue un poco el homenaje que queríamos traer a esta leyenda de la música croata. Bueno, exactamente, la verdad que era necesario y fue un buen aporte el hecho de habernos comunicado con Mariano también a través de la banda de tributo a Oliver acá en Argentina. Así es. Bueno, y para el cierre vamos a ir con la canción en el 2006, en la cuestión de... Sí, Tina. La perdemos. El internet no la dejaba. Te quería comentar que el primer viaje a Croacia en 2006, no conocía todavía yo la parte de musical y quería traerme algún recuerdo de algún CD, alguna música. Y entré, me acuerdo, a una disquería y dije, bueno, a ver, ¿cuál es el más popular, el más querido en Croacia? Enseguida me sacaron el CD de Oliver, lo escuché y la verdad que a partir de ahí es fanática de Oliver. Es maravilloso. La fan número uno, porque realmente su música acaba, sin hermoso. Lugar a dudas que la música de él atrapa a todo el mundo, y bueno, obviamente que sus fanáticos se suman por miles en todo el mundo,
Bueno, muy bien, vamos a cerrar entonces después con un par de temas de Oliver. El cierre del programa va a ser justamente con Oliver, y vamos a darle un broche lindo, un cierre a este homenaje que le hemos hecho al gran Oliver Dragojevich. Bueno, y ahora vamos a ir con la información del fútbol croata, porque se ha cerrado, ha terminado la Prva Liga, se ha cerrado una nueva edición en la cual Dinamo Zagreb se ha consagrado una vez más como el campeón del fútbol croata. Y entonces vamos a ver un poco los resultados y cómo ha quedado la tabla final de ese campeonato que acaba de finalizar. Cuando Iván quiera compartir, ahí tenemos entonces los resultados de la última fecha, fecha número 36 del fútbol croata, disputada el pasado fin de semana. Inter Zaprešić descendido luego de muchos años de jugar en la Prva, ha descendido a la Druga y se despidió con una derrota de local en Zaprešić 1-4 ante Hajduk Split. Ese mismo día, 25 de julio, Rijeka ganó el clásico local 4-2 a Istra, ahí en la bella Rijeka. El día 24 habían jugado el campeón Dinamo Zagreb, que le ganó 2-0 a Varaždin y se impuso cerrando el año y festejando el campeonato en Maksimir. El día 24 en Velika Gorica, empate a 0 entre local Gorica y Slaven Belupo. Hoy tenemos puesta una camiseta de arquero de Slaven Belupo, muy linda, que consiguiéramos en Hrvatska Nogometna Kolekcija. Bien, y también se cerró la fecha 36, la última de la Prva Liga, con la derrota de local en Eslavonia de Osijek 1-2 ante Lokomotiva. ¿Cómo quedaron las posiciones finales de la Prva Liga en el fútbol croata? Fíjense ustedes, Dinamo Zagreb, el campeón, con 80 puntos, seguido por Lokomotiva, 15 puntos abajo. Fíjense la diferencia, Lokomotiva 65, Rijeka 64, Osijek 62, Hajduk 60, Gorica 49, Slaven Belupo 39, 36 para Varaždin, Istra 25, que va a jugar la promo, ahora vamos a contar con quién, e Inter Zaprešić 17, descendido a la Druga. Don Iván Gerbats, quiero que me cuente un poco a qué copa clasifica cada equipo, cómo han sido los resultados finales de las clasificaciones. Bueno, primero y principal, vamos a dejar la tabla, así mientras tanto la gente va mirando. Lo que sí hay que explicar es que tanto sea la Champions como la UEFA tienen las mismas instancias clasificatorias, que va en vez de 1, 2, 3, sino 3, 2, 1, playoff, zona de grupos. O sea, va al revés. Entonces, mientras mejor estás en la tabla, menos instancias tenés para intentar llegar a la fase de grupos. Así que, primero y principal, el Dinamo y el Lokomotiva, el 1 y el 2, jugarán la segunda fase de clasificación de la Champions League. Son los únicos dos que participan en la Champions. Luego tenemos el Rijeka, que está tercero, va a jugar la tercera fase de clasificación de la UEFA League. El Osijek y el Hajduk, el cuarto y el quinto, hasta acá nomás, jugarán la segunda fase de clasificación para la UEFA League. Esta liga, la Prva Liga 2019-2020, tiene tres goleadores. Antonio Čolak del Rijeka,
Mio Tsaktash del Hajduk y Mirko Maric del Osijek. ¿Por qué digo los tres? Porque los tres hicieron 20 goles. Tienen 20 goles cada uno. Pero el mejor jugador elegido de la Perva Liga 2019-2020 fue Antonio Čolak, el delantero del Rijeka. Y como arquero revelación, Ivo Grbić del subcampeón Lokomotiva. Y es la cuarta vez en la historia de la Perva Liga croata que un jugador del Rijeka sale goleador, goleador del campeonato. Antes lo hicieron, que son todos jugadores conocidos. Tomislav Hercej, Leon Benko, Andrej Kramaric y Antonio Čolak. Y de la Perva Liga sabemos, como bien decíamos, que descendió el Inter Zaprešić y ascendió el Hrvatski Nogometni Klub Šibenik. Para agregar, el playoff de la Perva Liga lo va a jugar el tercero, en realidad no es el segundo, de la Druga Liga, porque no daba para clasificar ni por estructura ni por dinero. El tercero entonces, el segundo no daba, el tercero elegido fue el Hrvatski Nogometni Klub Orient de la ciudad de Rijeka, que jugará el playoff con el NK Istra 1961. El primer partido es este domingo, ya lo tenemos acá cerca, será en el Cántrida, en el estadio de Rijeka, que si llegara a ganar la promo, el Orient, más vale para mí que no, ya se habló que le van a prestar el estadio precisamente del Cántrida para que juegue el Orient en la Perva Liga, porque no, el estadio que tiene no da para eso. O sea, luego, es un clásico istriano, don Gerbas, el Orient con el Istra. Sí. Es un clásico regional, no hubo contactos históricos previos entre ellos, porque siempre jugaron en categorías distintas. Y el segundo partido de la promo se jugará el 5 de agosto, dentro de poquitos días, en el estadio Aldo Drosina del Istra. Lógicamente, bien, el Istra tiene ventaja deportiva, así que bueno, recordamos. Expliquemos qué significa esto, expliquemos, si hay doble empate, el Istra se queda en primera, o si el Orient gana, vamos a suponer, un partido, el primer partido 1-0, y la revancha la gana el Istra 1-0, el Istra, por ventaja deportiva, por ser de primera, se queda en primera. El Orient debe ganar por puntos o, en caso de igualdad en puntos, diferencia de goles. Exactamente. Así que bueno, bien, esa es la promo. Bueno, y ahora vamos a pasar al final de la Copa Croata. Así es, porque se viene la gran final de la Copa Croacia, que va a ser mañana sábado, 1 de agosto, en Šibenik. ¿Entre quiénes, don Ivane? Bueno, precisamente vamos a mostrar las camisetas ahora, más allá de que estamos mostrando la gran copa que tenemos ahí. Es una copa muy linda. Vamos a maximizar. Voy a maximizar el espacio. Y vamos a mostrar, aquí tenemos la gran final de la Copa Croacia entre Rijeka, Hrvatski Nogometni Klub Rijeka y Nogometni Klub Lokomotiva Zagreb. Estos dos equipos mañana en Šibenik jugarán la gran final. Aquí tenemos las camisetas alternativas, la de Rijeka y la de Lokomotiva, que saben ustedes, pertenecen a Hrvatska Nogometna Kolekcija, la colección del fútbol croata. Bueno, mañana en Šibenik, ¿a qué hora es esto, don Ivane? Justo me agarraste con una pregunta. 15:30. 15:30, ahí se lo digo, 15:30 horas, hora de Argentina, 15:30 horas. Pero ¿cómo llegaron a la gran final Rijeka y Lokomotiva? En semifinales, que ya lo habíamos contado, Lokomotiva venció 3-1 a Slaven en Koprivnica. Esto fue el 30 de mayo. Y el 31 de mayo se jugó la otra semifinal muy recordada, porque Osijek ganaba 2-0 y Rijeka se lo dio vuelta con 3 goles. Una final muy polémica,
con tarjetas rojas, una semifinal muy polémica, en la cual Osijek, que ganaba 2-0, quedó relegado por Rijeka, el actual campeón de la Copa Croacia, para clasificar a la gran final que será mañana 15:30 ahí en Šibenik entre Rijeka y Lokomotiva para quedarse con esta bella Copa Croacia. Copa que se va a disputar en el día de mañana. Ah, bien, no estábamos compartiendo, don Gerba, ¿por qué no me ahí comenta? Ahí vamos entonces a compartir. Ahí estamos, una vez más, la hermosa Copa Croacia, fíjense qué linda es. El actual campeón Rijeka llega otra vez a la final, en este caso con Lokomotiva a la hora 15:30. Qué linda que es realmente, Iván, la Copa. Sí, aparte tiene los escudos de las regiones, la verdad que es muy linda. Así es, los escudos como la bandera. Sí, tuve la oportunidad de tenerla prácticamente adelante mío porque estuve en el museo de la HNS cuando estuve en Zagreb. Así que estaba detrás de un vidrio. La podía casi tocar. Qué lindo realmente. Bueno, es hermosa, es hermosa. Fíjense ustedes, qué lindo. Mañana se pone en disputa. Entonces, a la hora 15:30, la gran final va a ser ahí en la cancha de Šibenik, en la hermosa Šibenik, seguramente a estadio repleto. En los hinchas de Rijeka, la armada de Rijeka viajará y los Lokosi desde Zagreb para disputar esta hermosa copa. Esa copa más o menos, ahora que me estoy acordando, tiene más o menos 50 centímetros, es enorme, no lo parece, pero es muy grande. Ahí está, mirá, ahí está justamente, sí. Ahí está enterita. Para que la vean, mañana se disputa una vez más esta gran final, una edición que comenzó a jugarse hace muchos años, allá por 1992. Recordemos, por un lado está la Perbaliga, la Druga y la Trecha, en las ligas, y por el otro lado la Copa Croacia, como tenemos ahora en Argentina, por ejemplo, la Liga. Sí. Y la Copa Argentina. En Europa es muy común. La gran mayoría de los países tienen la Copa de la Liga. Así es, así es. Está la Copa Italia. Exacto, exacto. Bueno, muy bien. Don Iván, ¿qué otras noticias tenemos de fútbol? Bueno, estas son cortitas y al pie, hablando de fútbol. Hace un par de semanas habíamos comentado la noticia de que la HNS, la Asociación de Fútbol Croata, Davor Šuker, había anunciado que iba a haber un scouting mundial buscando talentos descendientes de croatas por el mundo. Bueno, la persona elegida para eso es precisamente nuestro amigo Alyosha Asanović. Así que quién sabe si algún momento no lo vamos a tener acá en Argentina otra vez. Así que pero bueno, ¿por qué no? Qué lindo sería, porque como todos saben, él es el padrino de Bar Croata, como tantas veces comentáramos en nuestro programa, de la anécdota de su libro, Vatren y Lakat, que presentara en el año 2005 aquí en la ciudad de Rosario. Y una vez más, quiero compartir esa imagen, ya que la nombrás. Vale. Ahí está, don Iván, compártala. Ahí está el gran Alyosha Asanović, que como cuenta Iván, ha sido seleccionado por la Asociación Croata de Fútbol para reclutar valores de la diáspora, nada menos. El padrino de Bar Croata. Miren qué linda imagen. Bueno, qué lindo. Adelante, ¿qué otra noticia tenemos, don Gervas? Bien, sigamos. Zlatko Dalic finalmente firmó contrato, renovó su contrato como técnico de la selección croata de la representancia hasta el Mundial 2022. En otro orden de cosas, Dejan Lovren dejó el Liverpool después de tanto tiempo y tanto éxito y firmó para el Zenit San Petersburgo de la Liga Rusa. Él quería jugar, en el Liverpool no tenía lugar. No había lugar, claro. No había lugar.
El embajador de la HNS en la Euro, en la próxima Euro, que iba a ser este año, pero será el año que viene, será el gran Eduardo. Esto lo ha afirmado Davor Šuker, precisamente el presidente de la asociación, Eduardo da Silva. Como bien sabemos, el Leeds United, dirigido por Bielsa, ha salido campeón de la Champions League inglesa. Javi, te pusiste el mute ahí. Fíjate que te pusiste el mute y no va a salir tu audio. Bien, decía cuando nombrabas a Bielsa que me pongo de pie. Sí, me imaginé que iban a hacer eso. Bueno, el segundo, que también clasifica para la Premier, fue el West Bromwich Albion. ¿Y quién es el técnico de West Bromwich Albion? Slaven Bilic, quien fue técnico de la representancia también. Así que un gran éxito para él. Los hermanos Kovac tienen trabajo nuevamente. Nico y Robert están a cargo de la dirección técnica del Mónaco. Y hablando del Mónaco, Daniel Subasic, el ex arquero de la selección croata, dejó de ser jugador del Mónaco, ya no tenía lugar, había tenido una lesión importante, no pudo ser. Luka Modric ha salido campeón de la Liga con el Real y afirmó que seguirá jugando para la representancia hasta que pueda, hasta lo más que pueda. En otro orden de cosas, Ante Rebic fue goleador del Milan de esta liga, la Serie A 2019-2020, con 11 goles. Andrei Kramaric es el goleador del Hoffenheim en esta liga, con 12 goles. Nikola Vlahovic fue goleador del CSKA Moscú, con 12 goles, y elegido entre los mejores 11 de la liga rusa. El Atalanta es el tercero de la Serie A y el más goleador, con 98 goles. Mario Pasalic es el cuarto goleador del equipo con 12 goles. Ivan Perisic hizo 6 goles para el Bayern. Bruno Petkovic, 6 goles para el Dinamo Zagreb. Y Josip Brekalo, 7 goles para el Wolfsburgo. Así que los jugadores croatas se han portado impresionante esta temporada. Bueno, qué lindo para Zlatko Dalic este rendimiento de los jugadores del fútbol croata. Bueno, muy es bien. Es un tema armar el equipo, es un tema armar la representancia, y eso está bueno. Un lindo problema, claro. Es lindo cuando tenés esta clase de opciones, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Y seguramente tía Iva, en la representancia también tendrá su participación. Sí, seguro, claro que sí. Bueno, muy bien. Y con esto, entonces, damos por cerrada la información del fútbol croata, queridos amigos, queridos oyentes de Bar Croata. Y ya se nos está yendo el programa, este viernes 31 de julio de 2020, con este homenaje a Oliver Dragojevic que tuviéramos y que vamos a cerrar el programa con sus canciones. Antes, unos últimos saluditos. Ahí Hugo Solianchich, que saluda desde Paraguay, dice que también es el aniversario de la muerte de otro prócer como Miro Baresic. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, queridos amigos, querida Tina, querido Iván, otro Bar Croata que llega a su final. Y nos fuimos. Nos vemos en agosto. Nos vemos. Volvemos el mes que viene, en agosto, el viernes próximo. Y bueno, hermoso programa. Hugo Dambiken, Dovigenia. Dovigenia, Dovigenia, queridos amigos. Esto fue Bar Croata. Chau, chau, queridos amigos. Bueno, y nos despedimos con una canción de Oliver Dragojevic, vamos a compartir con todos los amigos la versión original de Ako Bolish Me, del gran Oliver Dragojevic. Vamos primero a volver a compartir con el sonido, no nos olvidemos del sonido, por favor, así sale todo lindo, y poder disfrutar esta canción
de Oliver Dragojevich. Voilà, voilà. Merci, merci. Ako voliš me, ja ti ruku pružam. Ako voliš me, daću sve što sam ti dužan. Ako voliš me, prostit ćeš mi grije, pokaja sam se, pusti srce da se smije. Nebom plovi dan, modrog mora ljulja, sritan sam kad znam da me tvoja ljubav čuva. Nebom plovi dan, modro more ljulja, opet ljubim te, tvoje oči dva dragulja. Zaboravi one dane grube, ove usne sad žele samo da te ljube. Nebom plovi dan, modro more ljulja, sretan sam kad znam da me tvoja ljubav čuva. Nebo plovi dan, modro more ljulja, opet ljubim te, tvoje oči dva dragulja. Opet ljubim te, tvoje oči dva dragulja. Thank you.
Thank you.